noches, amigos, y bienvenidos a Lunes Commodore edición número 32. Hoy para hablar de los juegos de conversiones arcade de 1989, pero hoy se ha hecho pública el anuncio de la nueva edición, la segunda en este caso, de Explora Commodore. Ya sabéis, Explora Commodore, que el año pasado tuvo una exitosa, grandiosa acogida por parte de usuarios, no solo de Commodore, sino de otro sistema. Evidentemente aquello estaba lleno de gente, obviamente, de Commodore. Y entonces pues aquí os dejo el cartel y vamos a hablar un poquito, lo poco que hay. De momento solo sabemos fecha, se va a celebrar el día 7 de mayo. Deciros que la entrada es libre y gratuita, solo faltaba, y que se celebrará en la sala de actos del Centre Jove de la Fontana, en Barcelona, ¿de acuerdo? Evidentemente en su página web tenéis el acceso, donde se celebra, etcétera, etcétera, pero de momento hay cosas que no están, ¿vale? Lo único que sí está de momento, y digo de momento, es el... Hay un par de juegos que, al igual que el año pasado, los amigos de Pixel Mansion van a hacer un concurso, como ya hicieron el año pasado, y este año han elegido, en su versión de Commodore 64, el Barbarian, ahí rodarán cabezas sin duda, y para Amiga 500, el Speedball 2. O sea, dos buenos juegos para jugar a doble, para daros de hostias, y sin duda para pasar un buen rato. Y al igual que otros años, pues otras actividades que realizan los amigos de Pixel Mansion, pues seguro que habrá premios más que interesantes, más que interesantes, ¿de acuerdo? Así que antes de seguir hablando de todo esto y un poquito más, saludos para Aranco, Pixel 114, Macarra, Avi, Jonathan Sánchez, MSR2, Retroabuelo, el amigo Espiral, muy buenas noches, amiguete, Víctor, muy buenas noches, compi, Betbat, Ángel Gope, Ignacio Vago, y el amigo Miguel Cobo. No sé si habrá más gente viendo, pero bueno, otros años o en otros... En otros programas sabéis que suelo capturar webs y eso, pero como ahora estoy con el portátil bajo mínimo, pues simplemente pues hablo un poquito del evento. Hablé con el Suso, al cual de aquí mando un saludo, que ahora está en labores propias de padre de familia, como el resto del personal, para ver si podían venir hoy, pese a que me informaron de que esto... Pese a que me informaron de lo del día 7 de mayo, me informaron hace unos días, pues tampoco yo he querido decir nadie eso, esperando más que nada que yo lo hicieran público, obviamente. Lo han hecho hoy, me he puesto en contacto con ellos y seguramente lo que haremos pues será liarla como la liamos el año pasado, pero en un domingo, ¿vale? La liaremos en un domingo con el Chuso, con Game Museum, con Sicus, en fin, con Pixel Mansion, con todos, al igual que el año pasado, y hablaremos un poquito de las expectativas y de... Y oye, pues si no es este domingo, que es el que viene, pues seguramente pues ya igual hay más cosas cerradas, no solo el concurso de Pixel Mansion, ¿de acuerdo? Bueno, estáis viendo ahí los organizadores de este sarao. Ya os digo que en su página web tenéis mucha más info, también tenéis la galería correspondiente al año pasado, también podéis tirar atrás en el timeline de mi canal y ver la entrevista y el lunes comodoriano que se dedicó a la edición del año pasado. Y en este caso, pues la web que organiza en el evento Explora Commodore, que lo tenéis ahí junto al cartelaco que se ocurre este año, son Commodore Manía, Commodore Plus, Pixel Mansion, Retro Explore y Game Museum, ¿vale? Esos son los organizadores, como digo, de este evento, ¿vale? Después también hay blogs, canales y otra gente que colabora de alguna u otra manera, que son los que vamos a ver a continuación. A ver si lo encuentro por aquí. Vamos a ver. Colaboradores, aquí lo tengo. Bien, pues en colaboradores tenéis lo que vais a ver ahora. A ver si lo puedo poner. Ahí tenéis al Sucio, los cartuchos Mega, MSX, Commodore Forever, la AUIC, así lo retro, Amiga and Friends, Checkpoint, el Club Sprite, Retro Invaders, y también tenéis como colaboradores a la gente de Retropixeladores, Floppy Moderno, Alma de Origami, Amiga Store, Game Explotation, pedazo de canal que os recomiendo desde aquí, los amigos de Constelación Commodore, Mil Encuentros Barcelona, J de Juanje, y Senguino, no sé qué será Senguino, pero bueno, pues desde aquí pues un saludo a todos ellos, y como siempre pues apoyar todo este tipo de iniciativas, y espero que este año pues también
pues también le vaya muy bien. Poca cosa hay más, insisto, poca cosa hay más porque evidentemente no hay más info en la propia web del canal, pues de Explora Commodores. Tienen su cuenta en Twitter para en redes sociales, supongo que la tendrán también en Facebook para que vayáis dando un vistazo, ¿vale? Y poco más, simplemente esperar a que empiecen a anunciar más cositas y ya os digo que hoy no ha podido venir ninguno, pero ya vendrán, ya no os preocupéis que ya vendrán, ¿de acuerdo? Ahora miraré si seguís entrando gente, porque ya os digo que con el portátil hay poco sitio. Linfocito, muy buenas amigos Linfocito, Santiago Valero creo que también te ha saludado ya, Coquemán, muy buenas noches y nada. Bueno, vamos a dejar ya este tema zanjado y antes de empezar con los juegos propiamente dichos arcade del año 1989, quiero agradecer al amigo Fernando Martín que por correo electrónico me mandó información acerca de un nuevo juego que había salido para Commodore 64. Evidentemente salen juegos cada 2x3, sin duda es una de las plataformas que más actividad tiene. Qué más actividad tiene al respecto. Este juego se llama, a ver si lo tengo por aquí, se llama Essiam, ¿vale? Lo he probado un poquito y no, tampoco, tampoco, tampoco me ha dado tiempo de jugarlo ni nada, pero bueno, como me lo mandó por correo, le dije que lo iba a poner, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a poner ese juego, se llama Essiam. Después, cuando esto pase a YouTube, pues ya os daré. Dejaré puestos los enlaces tanto a Explora Commodore, Game Museum, Pixel Mansion y a la página donde me remitió el amigo Fernando Martín, al cual desde aquí, como digo, mando un saludo y por si queréis echarle un vistazo a este juego, a Alesia, o a otros tantos, ¿no? Que hay por ahí. Así que lo primero que vamos a hacer es cargar este Essiam, que fue lanzado en febrero del 2016, como digo. Tiene su página web, que ya digo que la dejaré por ahí, donde también hay otras producciones, pero esta es la última que tiene este grupo, el Essiam. Y bueno, el juego está muy bien, habrá que darle una oportunidad, pero ya os digo que de momento lo que vais a ver es poco más lo que yo me he llegado, que tampoco creáis que me he llegado mucho más allá, ¿vale? Bueno, vamos a quitar ya, si os parece, lo de. Muy a mi pesar, aunque voy a dejar todo el programa el logo de los amigos de Explora Commodore allí en el arriba a la izquierda, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, si os parece, a echarle un vistazo a Marco Sass, también acaba de entrar, muy buena. Vamos a echarle un vistazo, si os parece, a este Essiam, ¿vale? Y ya aprovechamos y me vais diciendo si está el emulador muy alto, si está muy bajo, si se oye bien, si es todo correcto. Y ya digo, un juego que ha salido en febrero del presente mes, ¿vale? Si me preguntáis que a qué se parece o qué es, pues bueno, deciros que tiene pinta de ser una aventura, pero bueno, simplemente le echamos un vistazo, una partidita rápida para que veáis la calidad, para que veáis cómo está hecho y ya insisto que después os dejaré cuando lo exporte esto a YouTube, os dejaré toda la info y todos los enlaces correspondientes, ¿vale? Para aquellos que estéis interesados. Bien, pues aquí tenéis. Essiam, cuando se lo descarguéis de la página lo tendréis también con su manual en PDF. Aquí en opciones pues tenemos si lo queremos jugar fácil, medio, hard o insano, la música, el sonido, eso lo vamos a dejar evidentemente, no podía ser de otra manera, ¿vale? Bedbad, muy buenas. Vale, muchas gracias Miguel y vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Trolaco en el Linfocito. Bueno, ahí tenemos la pequeña introducción del juego, ¿vale? El juego está en inglés, como podéis ver. No lo sé si con lo que me dices tú ahora al respecto, no lo sé, porque ya te digo que me he bajado el juego, he visitado la página que me remitió el amigo Fernando Martín y nada más, nada más. Le he hecho una partidita para ver cómo se los controles y eso y ya está, ¿eh? Y simplemente, pues como le dije al chaval que lo iba a poner, pues en ello estamos, ¿vale? Para que le echéis un vistazo y veáis las cositas que se siguen haciendo
para Commodore 64 en la actualidad, que yo creo que sin duda es la plataforma que más actividad tiene al respecto, incluida la demo escena. O sea, se siguen haciendo verdaderas maravillas para esta plataforma. Hasta ahora se lo van a cargar. Ahí nos dice que necesitaremos una tarjeta, un pase para usar en para salir de aquí, y que tenemos muchos bastardos que nos pueden dar fritura como él, ¿vale? Bueno, bla bla bla. Cogemos la pistola, pistola que los disparos son evidentemente limitados, ¿vale? No podemos ir por ahí disparando a casco porro porque nos podemos quedar sin munición cuando más falta nos haga. Aquí hay otra pistola, la cogemos. Si dejamos el disparo pulsado, veis que tenemos aquí salvar, resumir, pero si lo dejamos un momento pulsado podemos elegir entre las armas que llevemos, en este caso puños, ¿vale? O pistolas, ¿vale? De momento pues lo vamos a dejar así por si acaso las moscas. No tengo ni idea lo que me comentaba, ¿vale, Miguel? Ahora si intentamos llegar aquí me va a decir que necesitamos un pase de entrada. Pues nada, a ver si nos podemos ir de aquí, porque si no este me va a dar lo mío. Vámonos de aquí. Bueno, podemos ir para arriba, también podemos ir por aquí, pero voy a ir por aquí para arriba, porque por aquí arriba había, si creo recordar que aquí había más pistola y granada. Pero veis, vamos, veis que los enemigos no es que sean muy difíciles, pero cada impacto de bala pues nos va restando bastante, ¿vale? Juego, por cierto, en descarga gratuita, ¿eh? Ya os digo que después dejaré los enlaces, los mismos enlaces que aquí en este armario tenemos un kit médico. Me están dando aquí la del partner. Y médico que cuando vaya a usarlo, ya palmado, me cago en la leche. Resumir, retry, hacemos un retry, a ver dónde empezamos. Vale, pues no empezamos muy lejos. Vamos a ver si me puedo cargar a esta gente con la pistola. A ver. Es que quiero ir allí porque allí había. Es que con la pistola podemos disparar hacia arriba. Pero bueno, este no. Este me va a quitar. Había una tecla para usar el kit médico, creo que era la B, pero claro, no tiene gracia que coja el kit médico y muera, ¿no? Bueno. Aquí en una de. Hombre, difícil. Seguramente sea sencillo, pero claro. Voy a dar una vuelta para que veáis un poquito más. Voy a ir para el otro lado. Es que ahí en esos armarios había, aparte del kit médico, había también granadas, ¿no? Y bueno, la verdad es que si vamos por aquí, ¿veis? Aquí tenemos una batería, la cogemos la batería, que también nos hablaba el hombre que apalma al principio que íbamos a necesitar una batería. Y después si venimos por aquí, a ver qué encontramos por aquí. No, por aquí nada. Por aquí si había algo, más escenario para que vierais, ¿de acuerdo? El juego, pues como veis, gráficamente pinta excelente, pero claro, tres o cuatro partidas que me he echado. Aquí tenemos otra pistola. Vamos a ver si la puedo seleccionar. Selecciono otra vez los puños. Ahora, pistola. Así, pues claro, por mucho que lo intento, este no puedo terminar con él. Bueno, pues ya os digo que juego de nueva producción, ya después dejaré después los enlaces y nada más. Aquí con esta gente pues se palma rapidico, ¿eh? Veis, aquí si vengo aquí, nos dice que necesitamos el pase de almacén. Bueno, pues no vamos a hacer más de este juego, ya os digo, porque pues tampoco. Simplemente pues oye, pues hacerme eco de la información que me dio el amigo Fernando Martín vía email, agradecérselo y nada más, ¿vale? Venga, pues vamos ya a lo que vamos y vamos a empezar con el Afterburner, ¿de acuerdo? Afterburner para Commodore 64, el año 89. Vamos a ver cómo están estas conversiones para el año 89. Ya sabéis que de momento esto es lo que hay, hasta que se supone que a lo largo de la semana el tema del PC esté solucionado, todo instalado y todo en orden, pero bueno. Bueno. Nos comenta Claudio López que no lo conoce en Commodore 64, supongo que ya se refiere obviamente al Afterburner.
Y nos comenta el ifoncito que le decepcionó Tela. Hombre, la mayoría de los afterburners para ordenadores de 8 bits, pues no es que fueran decepcionantes, es que era muy difícil, tío. Era muy difícil, si bien es cierto que después te encuentra, según la máquina o según el ordenador, te encuentra verdaderas virguerías, ¿no? Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal este, no está mal este afterburner, ¿de acuerdo? A ver si empezamos la partidita. Nos comenta el amigo Claudio que el de Spectrum estaba bien dentro de la que ca de lo que cabe. Sí, hombre, dentro de lo que le cabe a un Spectrum, por llamarla así, está bien casi cualquier cosa. Pero no sé, a mí versiones decepcionantes, no es que fueran todas, pero por ejemplo, si es cierto que más decepcionante en este caso, viniendo de Sega, fue en casi todo, casi todos los ordenadores. Decepcionante el Outrun, quitando Commodore 64, por cierto, que no, que es muy buena versión. Bien, pues ya lo tenemos aquí, 10 vidas, nada menos, ¿vale? Y una cosa que me llama mucho la atención es que los primeros enemigos que vienen, como veis aquí, que ya he palmado la primera vez porque estáis intentando hacer el loop. 9 vidas, tío, que son con 10 vidas, a ver si hago el loop. Ahora, ¿veis? Va a hacer loop ahí. Te decía que lo que me llama la atención es que al principio parece como si los aviones vinieran de frente, macho. ¿Veis? Pero vienen a una velocidad que, madre mía. No es como en la recreativa que aparecían, como se suele decir, que los conocías de pequeñito, ¿no? Que los veías venir de lejos. Aquí, cuando aparecen ya, como aquel que dice, los tienes encima, ¿eh? Ah, hemos logrado matar uno. ¡Bien! Pero sí, algunas recreativas de Sega para los ordenadores de 8 bits, madre mía, dejaban mucho, muchísimo que desear, ¿eh? Dice el Info que haciendo loop continuo se llegaba lejos. Ah, eso es chitarse, tío. Y tampoco puedo hacer el loop, ¿no? Mira, por ahí, mira, ahí no sé realmente qué me ha matado, ¿eh? Ahí no sé realmente qué me ha pasado, pero me lo he saltado ahí. ¡Bah! Venga. Por lo menos 4 o 5 vidas más, a ver si por lo menos vemos el siguiente nivel. Y ya pues si queréis lo vamos puntuando, ¿vale? Porque hay bastante mogollón de juegos hoy y no sé si van a entrar todos, ¿vale? Dice Macarra que tenían mérito las versiones de After, pero la máquina recreativa era una salvajada técnica y meter eso en 8 bits. Hombre, tanto como una salvajada técnica, yo realmente creo que era más aparatosa lo que era la máquina recreativa en salones y en bares que realmente a nivel técnico, ¿no? No sé, si te pones a pensar, máquinas como Super Hang-On, máquinas también de Sega o máquinas del propio Outrun, no se veían esas salvajadas de. No se veían esas salvajadas de máquinas tan aparatosas. Bueno, el Outrun, el que iba sentado, sí que era aparatoso, al igual que el Afterburner. Pero bueno, técnicamente tampoco creo yo que. No lo sé, ¿no? Tampoco creo yo que fuera. Yo creo que era más aparatosa mueble y eso. El movimiento algo brusco, nos comentan por ahí. Las puntuaciones ya veo que están siendo un pelín bajas: 6, 6 y medio. Bueno. Uy, cuidado. Ah, venga, hombre, eso no me ha dado, tío. Eso no me ha dado. Va. Mira, Outrun y Afterburner he jugado yo aquí en recreativo las dos versiones, ¿vale? La de ir sentado y en Outrun y la de meterse dentro de la cabina. Aunque yo en mi vida he visto esa máquina que dicen que Play Tower, muy buena noche. La máquina esa que decía que giraba 360 grados. Eso yo en mi vida no lo he visto, ¿no? Pero vamos, ya la de meterle 10 pavos, o sea, 10 duros al Afterburner, al Outrun, sobre todo al Afterburner y que aquello se empezara y tal. José Spin, muy buenas noches. Es cierto lo que dice, hay dos versiones. De hecho, hoy vamos a encontrar juegos que tienen dos versiones. No tengo preparada la que tú me dices, pero de todas maneras, gracias por recordármelo. Hay dos versiones, como por ejemplo la de Doble Dragón. Hoy vamos a ver la del 89. Sin embargo, hay otra también de Doble Dragón. También tienen varias versiones: Gauntlet,
Jackal. O sea, que hay bastantes juegos que tienen dos versiones, la versión europea y la versión USA, ¿vale? Y algunas, no todas, pero algunas salen en años distintos, ¿eh? Salen en años distintos. Así que no recuerdo, si bien es cierto que no recuerdo ni más que no recuerdo, no tengo. No sé, José Spin, la de Afterburner, si salieron las dos el mismo año, ¿eh? Eso ya no. Hasta ahí no llego. Eso no te lo puedo. Eso no sabría decirte. Pero sí que es verdad que hay otros juegos que tienen versiones que no salieron el mismo año, ¿eh? No salieron el mismo año. Ese me va a dar, ese me va a dar. ¡Uy! Por los pelos. Veis, aquí vienen los aviones un poquito más desde atrás. Pero bueno, no está mal esta versión. Ya he visto por ahí 6,5 y 5, o 5,5 como nota más baja. Muy buena, Celeodoro. Un abrazo, tío. Bueno, yo le voy a dar un 6. Para mí es mucho mejor donde va a parar que la ZX Spectrum, pero bueno. Vamos, pero mucho mejor, ¿eh? Pero mucho mejor. Y el próximo día, porque igual José Spin, hoy no las vemos todas. Investigaré si la otra versión también es de este mismo año, ¿vale? Y de ser de este mismo año, pues evidentemente la pondremos y si acaso, pues volvemos a poner las dos, más que nada para compararlas, ¿de acuerdo? Muy buenas noches, el amigo de Commodore Spain. Cuánto comodoriano bueno aquí, ¿eh? Joder, macho, sí da gusto. Bien, vamos a pasar al siguiente, una vez que ya más o menos habéis puntuado todos este juego. Y vámonos con el All Points Bulletin, ¿de acuerdo? Alguna nube no estaría mal, como dice por ahí el amigo Danko. ¿Cómo se junta la mala gente, ¿eh? Commodore Spain, Javi. ¿Cómo se junta la mala gente, ¿eh? Madre mía. Al final acabamos todos en cualquier plataforma aquí para echar la noche y charlar de lo que tanto nos gusta. Bueno, un cielo muy simple. Bueno, tampoco, ya te digo, tío, tampoco está mal la versión, ¿eh? Podría haber sido mejor, sí, seguramente. Pero bueno, nada, nada, no queremos nada de nada. Presionamos las sirenas para empezar. Ahí están los conos. Y bueno, me llama mucho la atención de este juego el tema sonoro, sobre todo la musiquilla, ¿vale? Nunca he visto yo esta recreativa, no la conozco, no, ni si, creo que ni siquiera la he probado en MAME, nada más que alguna versión de 8 bits más que he podido jugar, pero la máquina no la conozco, pero el musicón que tiene este juego es alucinante, ¿eh? Vamos a ir pillando los conos por aquí. Tampoco nos vamos a engorilar mucho corriendo. Ah, ese se me lo ha saltado. Cuidado con la gente. Vale, pasamos por aquí. Y llegamos a la oficina de policía. Muy buenas, Pedro, buenas noches, un saludo. Pues en Málaga también hay muchos Simber, ¿eh? En Málaga también. Me pregunta Miguel si he visto el del Ray Racer. Sí, lo he visto. De hecho, también estuvo aquí. De hecho, también estuvo aquí. Esa también la jugué yo aquí, la de Ray Racer. También me parecía, sí, lo que tú dices, me parecía como más grandota, ¿no? Ahora, de tamaño a coche. A coche real y pantalla de cine, esa no la he visto yo, tío. Eso debe ser la hostia, ¿eh? Esa no la he visto yo. Yo he visto aquí una que es, si me apuras, un pelín más aparatosa que Outroom, pero en ningún caso era como un coche real y una pantalla, como dices tú ahí, una pantalla de cine, o no lo sé, tío. Eso no tengo yo, no lo he visto yo en mi vida, vamos. Bueno, aquí ya la cosa se anima un pelín más, ¿vale? Podemos incluso coger distintos recorridos. Cuidado por ahí. Estos coches yo no sé si se podrán, ¿eh? Estos sí, porque están hechos polvo, pero los otros no. Ah, este me está dando por el as. Vamos a ver si lo podemos esquivar a este azul. Al igual que pasaba con el azul del Speedhunter, era poco menos que indestructible, ¿no? Bueno, nos podemos ir por el campo. Después también podremos. Aquí tenemos, por ejemplo, por aquí no puedo pasar, porra. Por ahí nos vamos a encontrar después tiempo extra. ¿Ves? Aquí tenemos un desvío. Podemos ir por aquí, seguro que encontraremos algún, aparte del dinerito. Vale, dinerito no. Vamos
sea, tiempo extra no, pero dinerito sí. Y os decía que hay aquí otro desvío, pero bueno, vamos a seguir con la vía principal. Bueno, por ahí tenía yo cápsulas que salían de tiempo, pero bueno, también dependía mucho de... Dependía mucho de dónde... De qué camino toma. Esos roscos de ahí son tiempo, ¿vale? Pero no... Ah, no... Jolín, qué pesadito eres, hijo. Vaya. Buah, me está dando esta aquí. La de Luke Perry me está dando. Venga. Ya. Deciros que también había llamado al amigo Antonio Jurado, ¿eh? Doznar, que no te ha saludado, creo. Muy buenas noches. Gracias, ya sabes. Gracias mil. Había llamado a Antonio Jurado, pero llevo unos días inactivo en Facebook y tal, y no he dado con él. A ver si se quería sumar aquí a... ¡Ay! Mira, este da tiempo. ¡Ah, pero he palmado porras! Por ahí están hablando de que... A ver si puedo coger este... tiempo, pues el rojo era de tiempo, desde luego. ¿A qué me queda sin tiempo? Míralo. Nos comenta Pedro que el Greenberry de esta máquina era muy muy bueno, sí señor. Aunque fíjate tú que puede que sea de los pocos, algunos hay, arcade de recreativa, que yo me quedo con la versión de Spectrum, entre otras cosas porque puede parecer así un poquito contradictorio, pero el Greenberry del Spectrum, aparte de ser buena conversión gráficamente, eso tenía poco que ver con la recreativa, ¿no? Es como si hubieran desarrollado un juego nuevo. Y la verdad es que a mí esa versión de Spectrum, sí, mamá, sin olvidar la de Commodore 64, a mí me encanta, ¿no? Bueno, pues yo este no lo voy a puntuar porque tampoco era una recreativa, primero, que me llamara la atención, y segundo, que hubiera visto nunca, o primero, que hubiera visto nunca, y en su caso me hubiera llamado la atención, así que pues tampoco le voy a dar más partitas, ¿vale? Pero bueno, ya he visto comentarios acerca del sonido del musicón. Y nada más, vamos a pasar al siguiente, esta versión de Altered Best, donde tenemos dos opciones, la carga, que son ver la intro o jugar directamente. Yo voy a darle a jugar directamente, porque si no, pues vamos a ver muy, muy poco juego. Muy buenas noches, Johnny Camp. Veis, aquí tenéis las dos opciones que nos daban, verle la intro o jugar. Vamos a elegir jugar directamente. Y tampoco es que ya os digo, no sé la cantidad de juegos que tengo preparada, si en dos horas o menos que estaremos hoy aproximadamente, pues nos va a dar tiempo. Todo en off, ¿vale? Vamos a jugar bien, sin trucos y sin cheats. Si fuera amiga, otro gallo cantaría, pero en Commodore no nos vamos a chetar demasiado. Y bueno, en este caso también la versión de Commodore 64, un peldaño por encima del resto en lo que se refiere a ordenadores de 8 bits, como vais a ver a continuación. Tampoco es un juego. Mira, yo este juego lo jugué más en Commodore Amiga que después lo habré jugado en conversión recreativa o en MAME o en algo de eso. Pero sí es cierto que, pese a que la conversión de Commodore Amiga no está mal, tampoco es de esos juegos que... Oye, que a mí me llame la atención, no sé a vosotros, porque ya leo por ahí comentarios como el de amigo Danco, que dice que es un juegazo. Y con lo que me comentas, Pedro, la serie, ya sabes, que al ser anual, al ir año a año, pues el Arkanoi, creo que el 2, no estoy seguro, pero el Arkanoi 1 sí, el Arkanoi 1 ya ha aparecido aquí en el canal en su correspondiente sección, pero sí, el Arkanoi, puh, claro que lo petaba. Bueno, ahí tenéis F Juan Player y F7, pues nada, pues F1... Juan Player, pues venga, vamos allá. Desde luego, si vais agachado, mucho mejor, porque de lo contrario os van a dar cera. Pero a base de bien, ¿eh? Ahora si queréis hago la prueba. Ah, este ya me ha dado y me ha quitado. Fijaros que me ha dado dos toques. Si vamos así, a base de patadas y eso, por decirlo de alguna manera, casi todo el tiempo vamos a ir cobrando y vamos a perder nuestras vidas en un periquete. Así que mucho mejor para estos primeros enemigos ir agachado, ¿vale? Que con casi seguro que os lo vaya a quitar de encima de manera mucho más sencilla. Bueno, ya veo que Pedro te acaba de coscar del asunto. Macarra dice que la máquina original tampoco era la gran maravilla. Yo ya te digo que... En Commodore Amiga sí le di mucho, pero es que luego
con el paso de los años, ni siquiera con mame o si la he visto por ahí en algún bar o algo, de las máquinas que dice tú, anda, mira, tal máquina, le voy a echar una moneda. Pues no, ¿vale? Pues no, la verdad es que no es de mis favoritas ni mucho menos. Pues nada, ya lo estáis viendo. Lo bueno de esto es que se podía jugar a dobles, ¿vale? Este, a ver si le puedo dar un salto y me lo quito de encima. No, este otra vez. Bueno, para por lo menos solo me ha dado un toque, ¿vale? Y ya os digo que lo de ir agachado, más que nada, es para no palmar rápido, como suele pasar siempre en mis partidas. Respecto a lo que comenta Claudio, pues sí, porque recuerdo otras versiones, como por ejemplo, sin ir más lejos, la de Spectrum, que para sus posibilidades no estaba mal. Pero sí es cierto que el avance de la pantalla, el scroll, que evidentemente sabéis que más o menos es casi automático, nosotros no, salvo que nos quedemos parados y la pantalla se pare, esto va avanzando de manera random, ¿vale? Aquí por lo menos es más ligerito, ¿eh? Más ligerito. De Sienra, muy buenas noches. De este estilo nos comenta el amigo Doznar que le gustaba más el Rigar. Hombre, el Rigar era mucho más dinámico, ¿eh? Y aparte, yo no sé este, me lo podéis decir alguno, ¿vale? Pero yo no sé este si en la recreativa tenía diferentes planos de scroll, ¿eh? Eso no lo sé. Pero los planos de scroll, el Parallax que tenía, madre mía, el Parallax que tenía el Rigar en la recreativa, eso era delicioso, eso era horrorosamente brutal, vamos. Eso era una cosa que te quedabas en la máquina mirando y decías, joder, qué bonito, ¿no? Y es que no sé yo si en esta, claro, en Riga la velocidad, por decirlo de alguna manera, era superior, ¿no? Aquí en el scroll, como veis, la velocidad es más lentorra, pero el Riga para mí era más dinámico, ¿no? Y no sé. Pero vamos, ya sabéis, cada uno tiene sus preferencias y es lo que hay. Bien, pues veis que de momento si voy agachado, quitando el tema del perro y eso, pues no tenemos mayores inconvenientes, ¿no? Supongo que si logramos llegar al primer boss, pues me dará candela de la buena para variar. Fijaros que a estas alturas normalmente en las versiones como la podría ser la de Mega Drive, pues mira que la de Mega Drive pues sí es bastante más fiel a la recreativa, ¿no? Obviamente. Pero si llegaba a esta altura de la partida, normalmente en otras versiones, incluso en la propia recreativa, ya habíamos cogido algún que otro power-up, ¿eh? Y aquí estamos en planta cañón, ¿eh? Como diría el amigo Andrés Monte, a cañón. Cicutamix. Aquí nos suelta un power-up, vamos, pero ni para atrás. Bueno, veo que la gente está viendo el cabinet que ha dejado por ahí el amigo Miguel. Y ya Papa Frita le da un 7, Danko le da un 6, Doznar le da un 6, Claudio un 7,5. ¿Veis? Si voy de pie, estaba leyendo el chat, si voy de pie, con cualquier enemigo que aparezca, nos da la del pulpo, pero rápido. 7,5 para Claudio, creo que ya lo he comentado. A la fuera. Ah, mira, al final me ha matado por querer y cómplice. José Spi un 7,25. Linfocito un 7. Bueno, pues veo que este juego para vosotros es de notable, ¿vale? Pues está bien. Pues ya os digo que yo en la recreativa, Pedro le da un 6. Yo os digo que en recreativa. Cuidado. A estas alturas de la partida por donde vamos, muy probablemente ya habríamos cogido un power up. Y aquí ni eso, ¿eh? Aquí tenemos un power up. A ver si los power-ups lo daban solamente los perros y yo como los he ido esquivando o me han ido ellos dando a mí. Dice Danko que no se te, me dan muy bien los juegos de acción. Hombre, depende, tío. Depende. Parece que... A ver. No, está bien. Dice que no se me dan muy bien los juegos de acción. Depende, ¿eh? Depende, ¿eh? Depende. Hay algunos juegos donde no es que no se me den bien, sino que soy totalmente inútil. Y mancorro, y hay otros que se me dan mejor, ¿eh? Pero bueno, este no es el caso, ¿eh? Ni la mayoría de los que vamos a ver hoy, para variar. Ten en cuenta que yo en el 89, la mayoría de estos juegos, pues le estaba dando a Commodore Amiga, ¿no? Ah, ya. Oh, ¿no puedo continuar o sí? A ver, no. Bueno. Los perros blancos dan los power-ups, sí, ya me he dado cuenta. Pero bueno,
Al final he cogido un par de ellos, pero bueno, tampoco os creáis que me iba a pasar el primer nivel, ¿eh? Bueno, pues por mi parte no, me voy a dar un 6 y medio por ahí, ¿vale? Vámonos al siguiente, Black Tiger, ¿vale? La recreativa de Capcom. Black Tiger, que si también se caracteriza por algo, es por su dificultad y un gran sonido, ¿eh? Un gran sonido. Me dice Miguel Cobo que en 8 bits con cuál me quedo. Hombre, la de Spectrum se me da un poquito, solo un poquito mejor. Pero si me tuviera que quedar con alguna, evidentemente Miguel me quedaría con esta. Si me lo pones así, que tuviera que elegir, me quedaría con esta, ¿eh? Y Plight Tower, mira, Plight Tower dice que para el Master System sí contamos consola, ¿vale? Bueno, ya habéis visto la pantalla de presentación de Sierna, que también se queda con la de Commodore 64. Os recuerdo a aquellos que vais llegando ahora al directo. Próximo 7 de mayo en Barcelona, segunda edición de Explora Commodore. ¿Vale? De todo esto hemos hablado al inicio del vídeo, ¿vale? Por si alguien quiere rebobinar. Como diría que vamos a dejar un poquito la música de inicio, ¿de acuerdo? Aunque ya veis que el amigo Retroabuelo ya nos comenta por ahí que dolor, dolor. Sin embargo, Pedro nos comenta, ojo a este juegazo. Mira, pues eso es lo bonito, que cada uno tenga un punto de vista. No sé si desde su opinión radical o su experiencia más infantil, ¿no? Bueno, vamos a echarle un vistacito. Voy a dejar aquí puestos los comentarios para ver lo que vais diciendo. Hombre, lo bueno que tiene Twitch con respecto a YouTube es que puedo poner la ventana. Supongo que en YouTube se podrá hacer también, ¿no? Pero puedo poner la ventana emergente y la puedo poner más pequeñita y tengo más sitio, ¿eh? Tengo más sitios para las carátulas y para todas estas historias, ¿vale? Bueno, supongo a Retroabuelo yo ya sé que no le hace mucho tilín, ¿eh? Pero bueno. Lo que dice Espiral, tío, yo soy muy fan, ¿eh? ¿Para qué? Si después no se conoce aquí al personal, ¿eh? Viene el personal de camuflaje. Bueno, algunos por lo menos. Algunos por lo menos ya sabemos quiénes son, otros nunca más se supo, ¿no? Otros vienen de incógnito y, en fin, ¿qué vamos a hacer? A ver si ahora no se me va el muñeco para abajo, míralo. A ver si el MyFly ya me estaba pillando holgura, ¿eh? De tantos vicios, ¿eh? Sí, hombre, sí, tú dame pociones de vitalidad. Claudio ya nos dice que se lo esperaba con gráfico más grande. Macarra dice, uy, uy, no, que me ha dado, uy, no, que me he palmado. Macarra dice que se mueve bien, pero es feo como él solo. No sé si lo de feo se referirá al que la gama de colores escogida no es la más adecuada, ¿no? Pero bueno. Epa. Vamos aquí a entrar a la mazmorra. Bueno, veo que por ahí Adanco. Ya cambia la musiquilla, veo que a Danco esto de Twitch no le disgusta. Yo encantado, porque hay muy buenas menines. Vamos a ver qué podemos comprar. Ah, pues no puedo comprar más nada. Vale. Navecita. Vamos a ver que aquí arriba hay más cositas. Ah, espérate que me deja aquí una moneda. Después me quejo de que no puedo comprar cosas. Comenta Víctor que las animaciones no son malas. Hombre, la animación es cuando el personaje va andando, cómo va moviendo su arma y tal. Otra llavecica.
Ahora, nos vamos, salimos. Hace poco he visto el vídeo de un amiguete. Os dejaré después el enlace. Cuando suba este vídeo a YouTube, también recordadme que os ponga el enlace de un usuario, un amigo, que me dejó por Facebook un vídeo que hizo él, donde habla mucho, un vídeo muy muy educativo, ¿vale? Acerca de los colores, las paletas, la versión en NTSC, el por qué muchas veces el emu se ve, por ejemplo, como lo pongo yo. Pero muy recomendable que lo veáis porque os vais a enterar de muchas cosas, ¿vale? Yo me he suscrito hace poco, me lo dejó por un mensaje privado por Facebook. De todas maneras, os digo, aquellos usuarios que me dejáis cosas dichas por privado en Facebook, si lo podéis hacer por correo electrónico, por Twitter, si no nos seguimos, pues me decís, oye, Juan, que te quiero comentar algo, si no, sigo ya y os sigo en un momento y lo que sea, y me lo decís por ahí, ¿eh? Porque la verdad es que la fanpage, por llamarla así, de Facebook, lo que son los mensajes privados, no me entero muy bien, porque no llego, como se suele decir, llego, pongo lo que subo al blog o lo nuevo que hay o alguna noticia de algún compañero y fuera, ¿no? Muy buenas noches, amigo Elric. Pero llevaría una sorpresa viendo ese vídeo de acerca de este tema tan recurrente, ¿no? Que siempre se habla, ¿no? A ver si el próximo día ya dispongo de equipo y abriríamos el vídeo. O bien con él, ¿vale? Que no cuente un poquito esto. O. ¡Ah! ¡Los pincho! ¡Ah! Dice Pedro. Un juego muy original, que el primer boss sea en piedra. ¡Ah! No me digas que ya palma. Bueno, pues no ha estado mal la partida. Podría haber sido mucho peor, ¿eh? Tanco, podría haber hecho mucho más el manco. 7 para Doznar. Yo le voy a dar un 7,5. Me parece una conversión decente. Oh, mira, no ha quedado el último. Fantástico, maravilloso. Lo comenta Macarra, pobre Capcom, con la de licencias que tenía. Bueno, va a caber justo, ¿eh? Vamos a dejar aquí Juan G. Wasugier. Pues si vosotros tenéis ganas, jur, imaginaros yo. Celiodoro le da un 8,75. Ojo, Celiodoro, Espiral, Javi, os podrían hablar también mucho del tema este de la paleta de colores como el 64, ¿eh? Pero ya os dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Porque de hecho, cuando tenga el PC nuevo, muchas de las cosas que explica ahí las pondré un día en práctica, ¿vale? Aquí en el canal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar al siguiente. Ojo, ¿eh? Ojo que viene el cabal, ¿eh? Viene el cabal de Ocean y cuidado. También decir que hay dos, ¿vale? También hay dos versiones de este cabal, ¿vale? Yo voy a poner la de Ocean. 6,5 Claudio, 6,5 Macarra, 7 Menines. ¿Quiere infinita vida? No y no. Nada. Muy bien, pues venga, vamos al lío. Y de este, José Spin. Tengo entendido que también hay dos versiones, ¿vale? De este cabal. El paquete, como dice Danco de correo, lleva en la ciudad desde el día 26 del pasado mes. Estamos a 14 y todavía no me lo traen. Así que eso es lo que hay, tío. Eso es lo que hay. Tengo aquí ya algunos componentes que gracias a muchos de vosotros y a mí mismo he podido ir adquiriendo. Los tengo aquí como los Reyes Magos, los tengo aquí envueltos, los tengo cerrados. Todos los días los miro, ¿verdad? Como el que tiene un juego y no tiene el ordenador. Los miro por delante, los miro por detrás, y qué bonito, y qué ganas tengo de pincharte ya en la placa. Y nada, oye. Y eso. Vamos. Ignacio no me abra la caja de Pandora, ¿eh? No me abra la caja de Pandora. Bueno. Pues un player, joystick y 4, Stargame, ¿vale? Sí, lo de correo aquí no tiene nombre, pero bueno. Bueno, aquí tenéis. A ver si por lo menos me paso la primera. Deciros que es una putada que, como estoy jugando con el MyFlash, para tirar las granadas tengo que usar la barra espaciadora. Entonces dejaré desatendido la palanca y cuando vengan los tanques será cuando use la granada, porque si no, si me pongo a tirar granadas ahora,
este tanque. Toma, toma. Ahí tiene. Bueno, le he tirado granada y me da una granada y super disparo. Pues mira qué bien. Malditos, vas a palmar todos. Híjole. Este juego es para desfogarse, sí. Sobre todo si pusiera correo. Si esto fuera la oficina de correo, pues le dábamos aquí. Tiraba ahí de granada ahí. Mira, te tiraba ahí de granada ahí al edificio ese. Toma. No, que está la placa dentro. No, que está la placa dentro, Juan. No, que está la placa dentro. Cuidado. Haremos eso cuando traigan el equipo. Le pegaremos 3 o 4, 3 o 4 granadazos a la oficina de correo. Y ya está. Cuidado. Joder, el tanque este. Por matar el otro, este me va a dar calor, ¿eh? Vale, fuera. Cuidadito. Bonus. Ya me queda nada. Y menos para pasar de fase. Oh, he perdido. Y aquí me encerro yo mismo. A ver si puedo pasar la fase rápido. Corre, 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 corre. Qué Call of Duty, ¿eh? Qué cabrones. Yo lo he dicho muchas veces, que antes de Cabal tenéis para Spectrum de la casa Microgen el Cop-Out. No sé si del 85, del 86, donde ya se usaba esto. O sea, a decir esto me refiero donde controlábamos un personaje. ¡Uy! Donde controlábamos un personaje y un punto de mira al mismo tiempo, ¿no? Y eso ya, como se suele decir, eso ya está inventado, ¿no? Eso de 3 o 4 años atrás. Lo de la voltereta aquí yo no sé si se puede hacer. Lo de arrastrarse por el suelo, no lo sé. Sí, dejando el disparo, no, no lo sé. Si alguien sabe si se podía andar esa rodar por el suelo, ¿no? En esta versión, pues que nos lo deje ahí comentar y cómo se hace, ¿no? El tanque ese que deja ahí vivo y coleando, ya verá. Y encima se va a esconder por ahí detrás, jodido. A ver si ahora le damos cuenta de él. Muy buena versión, ¿eh? Muy, muy buena versión esta de Commodore 64. Se come al resto con papa. Con papa frita, como el que está por ahí. El Dragon Ninja dice Celiodoro que tiene que estar al caer. Pues sí, al orden alfabético que vamos, Celiodoro, no te preocupes que sí. Que está. Is on the list. Is on the list, ¿vale? Pasa que también es durete, ¿eh? Durete o yo muy manco. También te digo, Celiodoro. El Dragon Ninja o es durete o yo muy manco. O al igual que, por ejemplo, hemos estado viendo en el Teral 3D, no sé la mejor manera de darle. ¡Upla! ¡Ah! Un 8 y pico, ¿eh? O un 8 tranquilamente, leo por aquí el personal. Venga, a tirar. ¡Ay, porra! Que se me sale aquí la ventana al window por tirar. Venga, a la granada. Granada perebribare. Venga, se ha salido la ventana al window por darle a la tecla espaciadora y haberme equivocado con los nervios. Vale, pues un 8 y medio Menine, un 8 y medio Macar, un 8 y pico Doznar, un 8 Bedbat, un 8 Danko, un 8 y medio Claudio, o sea que veo que más o menos, ¿eh? No sé qué me ha puesto Play Tower porque es demasiado, pero ahora lo leeré. Tengo aquí los módulos de RAM ya comprados. Que son DDR3 y es de esa frecuencia, ¿vale? Es de la misma frecuencia. Espiral lo ha visto, de hecho, porque hoy está charlando con él y le manda una fotico, porque me ha preguntado el pobre, ¿qué, Juanje, cómo te va? Y digo, pues me va así, me va tal que así, ¿no? En fin, y son de esa frecuencia, son DDR3 para la placa. Pues sí, Miguel Cobo, existe una manera. Existe en que tú, si me lo mandas, te gastes la pasta y me lo mandes por mensajería, tipo Segur, como hizo Arnau con las naranjas, ¿vale? Cuando Arnau me mandó las naranjas, en 5 días estaban aquí. No sé lo que le saldría al hombre mandar las naranjas por Segur, pero no tuve ningún problema. Ni de esperas, ni de trámites aduaneros, ¿vale? Carabirubí, Carabirubá, Flunky, cada día te quiero más. A ver si después, cuando acabe el directo, nos damos una viciada, ¿de acuerdo? Un 8 Espiral, un 8 Elric. Y si quieres, te comento después por privado, Play Tower, ¿vale? Aunque las que he comprado son de esas frecuencias para la placa que me envían. Son DDR3 a 1600, por cierto. Módulos de. A ver, tú qué me has puesto ahí, módulo.
No sé si has puesto. Ah, ya estoy leyendo ya. Si se manda como regalo, ¿te cobran impuestos? No. Cuando vosotros mandáis algo a Ceuta, aparte de poner vuestro DNI y el mío, tendría que dar mi DNI para que me mandéis una cosa aquí. Lo que tenéis que poner es valor cero y, a ser posible, os van a decir en correos que aunque sea un regalo, que le tenéis que poner un valor, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer, si el objeto en cuestión vale 20 o 30 euros, pues ponerle 1 euro o 2 euros como simbólico y punto, ¿no? No os queda otra. Y dejar bien claro que, aparte de que no tiene valor, pues vale 1 euro. Si decís que lo mandáis con, si decís que lo mandáis como regalo y que tiene valor cero, al enviarlo a Ceuta, Canarias o Melilla, os van a decir que no se puede mandar nada aquí con valor cero, que todo, que os van a decir textualmente que todo tiene un valor, ¿eh? Con lo cual, no deja de ser una puta jodienda. Entonces, pues es el problema, ¿no? Ay, he palmado otra vez con tantas charlas. Bueno, pero tengo vida aquí a hierro, ¿no? Joder, pues me estoy viciando yo con el jueguecito este, ¿eh? Madre mía. Eso para cuando venga ahora Dragon Ninja, Doble Dragón, ¿vale? Que ahí sí que voy a manquear de lo lindo. Entonces, eso, ¿no? Tenéis ese problema. Y claro, pues mientras que pongáis valor 1, valor 2, valor 3, pues no tendréis, ahí va, mayor problema. El problema es que pongáis que esto vale 20 o 30 euros, ¿no? Entonces, pues ya requiere un DUA, las iniciales de documento único aduanero, porque, de manera resumida, Ceuta y Melilla se consideran que están fuera de la Unión Europea. Todo lo que entre y sale de aquí tiene que ser despachado por la aduana, ¿vale? Coste mínimo, con un coste, en fin, normalmente el coste medio suelen ser 14 euros, y si te lo haces tú, pues pagas pues un porcentaje. Hay unas tablas donde os dicen, pues esto vale tanto, pues sí, esto se supone que es Ceuta, España, pero no, a algunos efectos no nos sigue dando por culo. Bien, vamos a pasar al siguiente. Celiodoro todavía no. Vamos con un magnífico juego de velocidad, el Continental Circus, ¿vale? En fin, ¿cómo spamea supositorio el bicho? Pues sí que spamea supositorio, sí. Son cuatro módulos de 2 gigas, pues el usuario que me manda a mí la placa me lo ha mandado con dos módulos también de 2, que igual son hasta los mismos. Y yo, aparte, pues he comprado dos módulos de 8, ¿vale? Con lo cual nos pondríamos en 16, 20 gigas. Pero vamos. Ya hablaremos, Flight Tower, ¿vale? Pero creo que es la misma frecuencia de reloj, ¿vale? Bueno, pues no, no, no y no. Y empezamos en el 1. ¿Para qué vamos a chetarnos? Pues sí, Johnny, si yo te contara. De hecho, Kiko, cuando me mandó los cascos que uso ahora mismo, ya sabéis, los cascos que me regaló Logitech, la primera vez el envío se le devolvió. Aunque le puso un valor. O sea, vino aquí a Ceuta y con las mismas se devolvió. Y la segunda vez, vamos, Kiko me mandó los cascos, puso regalo, puso valor, no sé si puso uno, algo de eso puso. Y entonces, cuando yo lo recibo, yo declaro bajo juramento, que te lo juro por Snoopy, que eso también vale cero, que es un regalo. Valor cero, yo sí puedo poner que eso no tiene valor, ¿vale? Yo sí lo puedo poner como receptor. Pero vosotros, como persona que enviáis el archivo, el este no, ¿vale? Sí, Miguel Cobos, yo ya lo traté esto en un directo con Kiko, en un directo de la noche de Amicom. Ya se trató este tema y me explayé, ¿vale? Me explayé, pero bueno, tampoco es el tema de hoy. Pero sí es curioso, ¿no? Yo tengo realmente envidia, envidia sana de canales o de amigos, que si los unboxing, que si los regalitos. La verdad es que mandar aquí algo es un por culo, ¿eh? Es un por culo. Un por culo. Bien, lo que habéis visto antes era demo, vamos a echar un vistacito. No se me da muy bien este, ¿eh? Se me da mucho mejor el de Amiga. Bueno, marcha 1, marcha 2, y ya sabéis, empezamos en el número 100 y ahí dice que nos clasificamos en el puesto número 80. Vale, ya sabéis que si dais un mamporro, si no es muy fuerte, pues el coche empezará a arder, empezará, como se suele decir, a quemarse. Pero ahí tenéis a los laterales esas pit stop, los boxes, donde podéis entrar, salen unos señores. Salen unos señores y os reparan el coche, que es lo que voy a tener que hacer ahora, ¿vale? Si el coche durante mucho tiempo no entráis en boxes, pues el coche pues revienta, ¿vale?
ya veréis como si no encuentro boxes rápido, esto es checkpoint, si no encuentro boxes rápido, veis, el coche puede empezar a humear, a llamear y reventará. A ver si, mira, aquí hay boxes, venga, rápido, 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 rápido. Hoy me he pasado, no me joda. Se suponía que esto eran boxes, tío. Ah, sí, aquí. ¿Veis? Salen los muchachos. Vaya, venga, ya el coche te lo reparan y vamos 95 y ya vamos 99. Pero bueno, he tenido mala suerte que me ha chocado. Ya os digo, de todas maneras no se me da muy bien este, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta, por ejemplo, de género de velocidad, pues me gusta más Outrun, Power Drift, también es muy buena versión para Commodore 64, ¿eh? Bueno, Miguel, pues un abrazo. Hasta la próxima, gracias por pasarte como siempre, chiquillo. Y me gusta más la versión de Amiga, ¿vale? Veis que tenemos aquí boxes, pero ahora de momento no hace falta entrar. Cuidado, cuidado. Y bueno, y me gustaría, ellos saben quiénes son, pero me gustaría que aquellas personas que, hay algunas que ya lo han hecho, pero me gustaría algunas personas que, time is out, me gustaría algunas personas, ay, mira, 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 he entrado en meta, pero en el puesto 92, necesitábamos el 80 y no nos sirve. Me gustaría contactar con aquellas personas que de una u otra manera han ayudado, porque a menos una, menos dos, el resto he hablado con ellos en privado, el resto no, pero el resto sí, perdón, pero menos dos, que me gustaría hablar con ellos en privado, el resto no, ¿vale? Me quedan no sé cuántos continuos, pues venga, un poquito más, vamos a los 92. Dice Retrovuelo que este al menos tiene sensación de velocidad. Macarra comenta que bastante pelado de detalles, pero va bien, sí, hombre, va bien. Mira, ve, ahora por ejemplo, joder, qué lástima, sale el 92 y en la salida ahí, como Fernando Alonso con el Honda, me anda pa'l pelo. Ya os digo que a mí de velocidad, Power Drift, me gusta mucho. Esto es un Carracer, por supuesto. Ahí no me la quería jugar. Prefiero no chocarme, ¿eh? Y tener que perder esa cantidad de tiempo en boxes. Y ir un poquito aquí despacio, pero bueno, da igual. Al límite, Claudio, ahí entra el límite, ¿eh? No te choques. Vale. A mí me gustan más esos juegos, ¿no? Que este. De hecho, hoy también tenemos un hard driving de este año. Pff, madre mía, que es duro, ¿eh? No es propio del Commodore 64, ¿eh? No, pero para nada, ¿eh? 83, 82, 81, echate a un lado, 80, mira, a lo mejor hay suerte, 79, no te choques, ahí por aquí, 78, mucho mejor ahora, ¿para qué te cuento? Pero la verdad es que hay que reconocerlo, desde que tengo el MyFlat, los directos se hacen más largos, ¿eh? Nos comenta Ignacio Vago que el hard driving sí era duro esta en Amiga, sí, de acuerdo, pero mira, yo en Amiga jugaba, pues, tenía gracia decir, a ver si consigo hacer el loop, ¿no? Lo de dar la vuelta, ¿no? Pero en Commodore 64, Spectrum, madre mía. Oh, madre mía. Bueno, hemos pasado ahora. Mira, el 73 toca acabar el 70. Lo que pasa es que este es circuito nuevo. Bueno, tampoco vamos a estar más rato porque si no me va a pasar como con el cabal, ¿eh? Se me va a ir la pinza. Me voy a viciar, me voy a viciar, me voy a viciar y ya verá. Pero sí, hay juegos de velocidad. ¡Oh! Mira, ya me he dado con este. A mí los juegos de velocidad es un género, ya sabéis que me apasiona. Nada, mira, ahí, venga, pasamos al siguiente. En este caso, el doble dragón, el 1. Que, por cierto, como decía antes, hay dos doble dragón este año 89, ¿vale?
uno de Mindscape, uno de Ocean, perdón, de Mindscape, es más para abajo, que lo tengo aquí apuntado. Y el otro no recuerdo de quién era, pero el otro sí, lo que tengo claro es que el otro no era de este año 89, era de, no sé si anterior, ¿eh? Un saludo a Francisco Baena, que no tiene wifi potente para ver el directo. Oh, vaya. Bueno, pues sin vida, sin vida, sin vida. Vale. Bueno, vamos a intentar echarle un tiento a este doble dragón. Madre mía. No, Espiral no se va. Si Espiral también, Espiral tiene lo mismo que muchos de vosotros, tiene las mismas o más ganas que yo de un non-stop amiguero aquí. Cuando tenga todo, al fin, hay que ver cómo somos, ¿eh? Hay que ver cómo somos. Este es un equipo nuevo de puta madre y al final, ya no es directo, al final va a acabar emulando Amiga, va a acabar emulando. Madre mía, si es que somos de lo que no hay, ¿eh? Nintendo 64, la PS1, así que. Pues mire que Nintendo 64, la PS1 y la 2 las tengo originales y tengo los sistemas originales y contad de no sacarlo. Agüita. Aunque la PS1 la saqué el otro día, le estuve dando al Siphon Filter y al Resident Evil, pero al 2. Bueno, aquí no tenemos los codazos. Pero algún truquete nos sacaremos de la manga, ¿vale? Me llega un i7 a 2,8. Ya lo he comentado varias veces. La RAM pues se le va a petar de RAM. Se le va a meter un SSD, que ya está comprado. Y lo único, pues, lo único que se va a conservar son los discos duros SATA, porque el SSD será para arranque y los programas de edición gráfica y eso. Y se conservarán los discos duros SATA que tengo, que menos mal que están bien. Tengo disco duro también externo donde se mete todo el trabajo y demás. Pero lo único que se va a quedar corto de momento, y para eso se seguirá ahorrando, es para una tarjeta gráfica en condiciones. La que tengo tiene aproximadamente 6 años, ¿vale? Una Nvidia GeForce GT 9600. Pero bueno, ya sabéis que yo tampoco me voy a poner a jugar The Division, tampoco voy a poner a jugar al Call of Duty ni cosas así. Así que en principio, pues con esa CPU a full de RAM y con un SSD, pues los directos ya ni demo de Amiga ni hostia se va a resistir, ¿eh? Ahí ni los chips se tagan ni nada. Vamos ahí, de puta madre. ¿Qué doble dragón más raro? Dice Elri. Pues sí, doble dragón más raro, empezando porque nuestro personaje es morenín, ¿eh? Como otros muchos que vienen por aquí. Esto por el gritío que hace cuando palma, debe ser la señora. Sí, una señora menos. ¿Está acelerado? Pues sí, de aquí saldrá ahora el gordaco. Dice por ahí Víctor, que cabrón, si no voy a jugar, no, me conformo con jugar a otras cosas como el Path of Exile, el Hammerwatch con amigos, ¿eh? Me conformo con jugar a eso. ¿Qué vamos a hacer? Ya tendré una tarjeta mejor. Pero bueno, tampoco, os digo la verdad, ya sabéis que yo aquí en Twitch, cuando ya tenga el equipo nuevo, pues se quedarán las cosas indie, ¿eh? Ya todo volverá a la normalidad en YouTube. Pero siempre algunos juegos indie, como el Unepic, y todos estos, eso será aquí en Twitch. El Red God of Sinner World, todos estos serán en Twitch, ¿vale? Bueno, ha entrado. Antes de Nosy Tracks había entrado alguien, a ver si lo engancho por aquí. Akira. Akira, buenas noches también, perdóname. Y Nosy Tracks, buenas noches. Bueno, pues ya estoy viendo aquí. Hemos cogido el bate. ¡Onda! Ahora que me fijo, no ha salido el gordaco de. No ha salido el gordaco, tío. La que le está dando, mira, la que le está dando con el bate de béisbol. Toma, 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 toma. Sí, en distancias cortas, ¿eh? Pues prefería ir sin bate haciendo el truquete este. Toma, toma, la del partner te lleva ahí. No ha salido el gordo, cabrón, tío. Es verdad, macho. Cachis en la mar. Se suponía que debería haber salido de ahí de. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Hala, chaval! Te acaban de dar. Pero vamos, Dios, entre cabezazo. Mira, mira, mira. Y siguen dando, ¿eh? Bueno, ya me han quitado. Lo mejor que me ha podido pasar es que me quiten el bate de béisbol. Pero escápate de aquí, tío. Bueno, decían por ahí enemigo uno a la vez. Pues mira, aquí hay dos. Y entre los dos ya me están dando la de Wandernauer.
pegado por ahí. Bueno, recordaros que esta mañana, aquellos madrugadores, habréis visto que he subido dos vídeos, que después he puesto en privado, en oculto y después borrado, con el directo de Flunky de ayer de conversiones recreativas y otro tipo de juegos para Spectrum en el año 1990. Deciros que lo subí a YouTube para después ponerlo junto. Vale, y ya lo tenéis disponible, ¿vale? Supongo que ya os habréis dado cuenta, os habrá salido ahí. Bueno, un 5 Claudio López, un 5 Danco. Dice que no se necesita el gordo si te pegan de 2 a 2. Bueno, pues si me pegan de 2 en 2 y me dan una curra y me quitan la cantidad de vida y vidas que me han quitado este, ¿para qué quiere al gordo, no? Bueno, por lo menos vamos a ver el nivel 2, ¿eh? Un 4 Elric, Macarra, Claudio y Danco un 8, perdón, un 8, un 5, ¿vale? Ya. Mira que hay 2, pero bueno, se han quedado ahí. Yo voy a seguir para adelante, ¿eh? El Papa Frita le da un 6. Pues ya verá ahora cuando lleguemos. Ya verá ahora. Ya verá ahora cuando lleguemos al 2. Madre mía. Si este no está triunfando. Joder. Es que. Vamos a ver. Es que estos son partidas, ¿no? Si, o haces esto. O la partida habría terminado. O ya iríamos por la letra H ya, ¿eh? Si no conociera estos juegos, ya iríamos por la. Estaría acabando el directo, pues llevamos una hora y cuarto y con el cuarto de hora que le hemos dedicado a los amigos de Explora Comodores. Que ya os digo que si Dios quiere, un domingo de esto, próximamente estarán aquí. Y se va a liar. Vamos a liar bien, ¿eh? No sabemos por qué. Fijaros que ellos no llevaban bate, pero nos han obsequiado con uno, ¿eh? La táctica sí, Ignacio, esa muchas veces, o sea, muchas veces surge efecto, ¿no? Te pego una leche y me piro. ¡Epa! Clásico, dice Macarra. Creo que ese se ha caído solo, ¿no? A ver si este tenemos también la misma. No, este va a haber que darle. Esta táctica era muy del núcleo Joe. En el núcleo Joe hacías esto mucho. Le dabas por un lado, le dabas por otro. Hasta que palmaba. Yo creo que acaban mareados los pobres. Vale. Uno, no, oh, uy, uy. A punto de caer. Bueno, también podéis hacer así y iros, ¿no? Pero a mí me gusta más el por delante y por detrás. ¿Vale? Por delante y por detrás. Pues sí, el My Flash cambió mi vida. Y la de los directos. Pero sobre todo mi vida a nivel de. Oh, la señora, otra vez. La señora tiene un look un poco Rambo, ¿eh? Un poco estalónico ahí, ¿eh? ¡Voilà! ¡Qué de cabezazo! ¿Ah? ¿Qué pasa, cabeza? ¿Cómo se nota el rotar, del My Flash? Táctica Ruizma, que te pego leche y a otra cosa mariposa. Ahí viene otra señora. No sé si la señora viene con una espada, con un arco o con qué coño viene, tío. Madre mía. Joder, son infinitas las señoras, tío. Muy fan de lo que ha puesto Imacarra, ¿eh? Hombre, lo de los codazos, yo habéis visto que cuando he jugado algún directo en Mame, lo del codazo es mano santo. O sea, con el codazo te acabas el juego, salvo si te pasas en la tercera, lo del puente sin palmar, ¿eh? En el puente siempre se. Bueno, vayas con cuidadito. Como no me vayas con cuidadito, en la tercera fase, la del puente, sabes que palmas una vida. Y si después ya en la última fase no te das con los pinchos, eso que tiran las gárgolas, el juego está chupado. Está chupado. Bueno, no voy a seguir, ¿vale? No voy a seguir porque fijaros la hora que hay, vamos por el 1. Vamos a poner el 2 y así nos lo quitamos de encima porque, por suerte para muchos de vosotros y para el propio Celiodoro, después de Doble Dragón vendrá Dragon Ninja, ¿eh? Después de Doble Dragón sí viene Dragon Ninja, ¿de acuerdo, Celiodoro? Venga, vamos a ver este 2 que a mí me gusta menos. A mí me gusta menos lo de este juego. Si, no, si el 1 no os ha hecho así mucha gracia porque haya visto 4, 5, 5 y tal, el 2, puf, el 2 cuidado, ¿eh? El 2 cuidado. Porque para mí es peor, ¿vale? Empezando por. No quiero de nada, no quiero de nada. Ni déjame de infinite ni de historia. No quiero nada. Decía que este también. La laca en los peinados hizo mucho daño en este Doble Dragon 2, ¿eh? Porque tienen los tíos unos pelazos que ya lo quisiera Anthem Pro V
para promocionar crema suavizante. Y ahí lo dejo, ¿eh? Y ahí lo dejo. Se hubieran forrado a vender, vamos, para alisar todos esos pelos necesitaba 3 botes de crema suavizante, tío. Vale, tenéis la intro, el simber que viene por la señora. Y vámonos. Ahí le he dado 2 jugadores. Bueno, fijaros los pelazos. Fijaros los pelazos. No, vamos a dejar que muera este. Pasa que tiene 3 vidas, tío. Vamos a dejarse que le den ahí. Doble pelazo, fijaros, eh. Es que son unos pelos, tío, que ya los quise. Vamos. Ya está. Aquí sí se pueden dar codazos. Creo que aquí sí se podían dar codazos de... Aquí había una manera para dar codazos. No recuerdo cuál. Pues primero Van Halen, dice Víctor. Bueno, ese ya ha perdido una vida. Pobrete. Ahora, yo te ayudo aquí a acabar con este. Con el joystick número 2. Ahora, venga, vamos a darle, venga. Menudo troleo le estamos dando al Player 2, ¿eh? Fijaros el troleo que le estamos dando al Player 2. Eso por no peinar. Ese sí. Vamos. Tío, a ti que ese se ducha y de, hasta que le llega. Venga, ahora vámonos. Ah, no, que le queda una vida, espera. ¿Por qué le pega a mi colega, hombre? NDB. Tío, aquí está cobrando hasta el apuntador, tío. Aquí está cobrando hasta el apuntador. Hay una manera. Mira, así se hacen los codazos, ¿eh? Sabía que había una manera. Pero pégale a este, joder. No me pega a mí, pégale a este. Madre que la parió. Bueno, la parió, lo parió, no lo sé exactamente. No lo sé exactamente, pero... Venga, muere, muere, tío. Bueno, también puedo hacer una cosa. También puedo coger... Y lo puedo avanzar un poquito más para que le den de hostias a él. Ahora lo ponemos aquí. Y ahora me pongo yo, ¿vale? Es que le da sin querer a 2 players, pero bueno. Habida cuenta de lo cómico del juego. Este no sabemos si eso es un bigote. De verdad, ¿eh? No ves el bigotazo que tiene el Nota, ¿eh? Ya lo quisiera Mario, ¿eh? Joder, chaval. Bueno, el Player 1 está out, lo que significa que ya me van a dar a mí. Va a venir aquí. No sabemos si es Luigi o... A ver. El tío hermano de Luigi. Pero vamos. Bueno, el del bigote es que... Fijaros que el del bigote tiene menos pelo porque lo tiene en el bigote, por cierto. Mamen 16, que dice muy buena Simber. Pues muy buena. A ti también. Tiene más pelo que la... Dios, madre mía. Oh, mira, mira. Mucha mejor pinta, dice Claudio. Bueno, ya sabéis. Para los temas preferencias personales, cada uno es un mundo. Pero a mí me gusta más el uno, ¿eh? Aquí tienen más variedad de toñas, ¿vale? Mira, se ha cogido la cajita. No sabemos a quién se la ha tirado, pero ha cogido la caja. Joder, macho. Dicen por ahí que según Simber de YouTube, pues estamos unos pocos, ¿eh? Algunos es camuflaje y otros se dejan ver, pero bueno, más o menos. ¡Yopa! Patada voladora, codazo. Mira, cuando da el codazo parece que está mirando la hora, el Nota. ¿Qué hora es, joder? Madre mía. Madre mía, impagable el chat hoy, ¿eh? Hombre, yo no puedo más que estar agradecido al personal de que se apunte un bombardeo, ¿no? La verdad es que esto no deja, como muchas veces digo yo, esto no deja de ser un chat interactivo. Da igual lo que yo haga. Al final va a dar igual lo que yo haga. Si yo aquí nada más que hago el paquete, ¿no? Joder, qué curioso, pero dicen, fijaros este, que claro, llevo un rato aquí luchando con el del bigotazo. Ay, mi cuchillo, el cuchillo sale al suelo y desaparece, tío. Bueno, la animación de la patada voladora, ¿qué me decís, eh? Buah. Yo hago una patada, intentad hacer una patada voladora de esa y hacer un esguince. Más hecho un esguince. Porque vamos. Ellos, su patadita ahí, ¿eh? Yo no lo voy a puntuar a este juego porque como estoy en plan cómico con él, pues, pero vamos, que Claudio, por ejemplo, sí le llama la atención. O sí le mola, ¿no? No sé si es porque la ha jugado a simple vista, ¿no?
Pero ya habéis visto que a dos se puede trolear uno al otro, así que si tenéis oportunidad de jugarlo a doble, pues lo que os queda, ¿no? Lo de George Michael parece que ha triunfado, ¿eh? Ignacio, qué bueno, tío. Tío, pero es que no veas, tío, es que tienen más pelazo que lo que se supone que son las chicas punky, tío. Mira, es que los cuchillos caen. Ahora sí puedo coger uno. ¿Ahora qué? Toma, cuchillazo. Mira, hostia, tío. Esto después lo voy a editar porque mira, mira dónde se me sale el cuchillo. Atención, el cuchillo me sale del pelo, mira. Dice el Papa Frita que jugó este que es muy bueno y que le da un 7. Estupendo. No lo voy a puntuar. Oh, es verdad el tema de los taconazos, ¿eh? Bueno, empalma los dos. Pero fijaros que el cuchillo me ha salido del cerebro, ¿eh? Le sale el cuchillo. Claro, es que en ese pelo pueden llevar un arsenal. Bueno, ya está bien de Festival del Humor. Bien, vamos a pasar al siguiente, ¿vale? Lo dispara con tirabuzones, dice. Vamos a pasar al siguiente, que en este caso sí es el Dragon Ninja. Un Dragon Ninja que no se me da muy bien, ¿eh? Ya os aviso, ¿vale? Bien, vamos a pasar al siguiente Dragon Ninja, ¿de acuerdo? Aquí, aquellos que habéis dicho la infamia antes, no sé qué, apagados, vais a ver un juego con encendidos, ¿eh? Bueno, creo que aparte de Claudio y el Papa Frita, ambos con un 7, ¿eh? Dios, Tyler la cantante, hostia, qué grande. Aparte de. A ver si no se me ha quedado pillado. Todo off, vale. Dice Johnny Khan que en CPC lo tiene en cinta, ¿vale? Pelo rebelde, si ese pelo no. No es pelo pantel. Dice el Papa Fritas que a este le echo la leche de horas. Yo supongo que si le echo horas y horas también, pero en principio se me da bastante mal, ¿eh? No sé, ya os digo que no sé. No sé, Celiodoro igual se viene el nombre un poquito abajo. Pero yo no sé si me llegaré a la fase segunda, la del camión, ¿eh? No lo sé. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Bueno, pues ya lo estáis ahí. La verdad es que el juego está muy bien, pero. Mira, este también da codazo, ¿vale? Pero a mí me resulta durete. Muy, muy durete. Joder, la tía la que nos está dando, macho. No sé si a lo mejor es porque hay demasiados enemigos en pantalla para lo que sería lo deseable. Bueno, ya perdí una vida y fijaros la altura que estamos en la película, ¿eh? Sin ver. Joder, tío. Joder, qué difícil, tío. Pero vamos, tío. Ya habéis visto que este no se me da en absoluto nada bien. Pero nada, nada, nada bien, ¿eh? Habrá que echar otra porque, madre mía. Están dando aquí la de Luke Perry. Yo me voy haciendo un poquito la del Dragon Ninja. Un poquito ahí esquivando. Pues ya me ha matado. Me ha matado. Las dos veces me ha matado a la misma mujer, tío. Por mucho que coja el cuchillo, me siguen dando la del pan, ¿eh? Madre mía. Ahora con el cuchillo, parece que ahora con el cuchillo un poquito mejor. No sé, Celiodoro, si me puede contar hasta dónde se llegó él. Oye, vamos, el juego no acabé yo en su día, más que en Commodore Amiga. Y si mal no recuerdo, seguramente. Ay, tenemos aquí vida.
total. Ah, ya se me acaba el cuchillo. Porra. Sí, ahora me va a dar la vida ya cuando me ha dado cuarto y mitad. Toma. Ahí llega el gordo de Karnov. Nos va a matar sí o sí. Pero si estoy agachado, ¿para qué me quema? No me queme, hombre. Fijaros la cantidad de energía que tiene. Eso significa que no lo vamos a matar la vida. Bah. Creo que está en mi última vida, ¿no? Sí. Game over. Madre mía. La del pan de que me han dado, ¿eh? ¿Se podrá continuar? No. Hostia, qué putada. Hombre, tanto como injugable. Vamos a echar otra. Tanto como injugable no diría yo, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy muy malo en este juego. No es lo mismo. De todas maneras, la señora esta, tío. Madre mía. Si es que cada vez que aparece esta tía, es peor que el boss, joder. Esta tía nos quita una vida a más velocidad que el puto boss, tío. José Spin le da un 2,38. Lo del tema de la jugabilidad es una pena, ¿eh? Una pena. Tío, mira, ahora se ha comido el codazo la señora. Y ahora se ha comido la patada voladora. Ah, ya perdí una vida, tío. Retrovuelo un 3 por la música. ¿Los enemigos son muy rápidos? Sí, igual de rápidos que nosotros. Pero a mí me jode, por ejemplo, esta tía que se acerca y ya no da opción tampoco a meterle, ¿eh? A meterle cuarto y mitad, ¿eh? Pero bueno. 4,5. Doznar que dice que pena. Demasiado rápido todo. Debe coincidir. Ahí ya me han hecho el bukake del ninja. Cuando te hacen el bukake del ninja, pues ya sabéis que poco nada tenéis que hacer. Ya, si estoy dando golpes buenos, aseguro que es por una mera cuestión de suerte, ¿eh? No porque yo le esté cogiendo vicio al juego ni nada. No paso ni coger el cuchillo puedo. Bueno, un 4. Celiodoro, 6,5. Leodero no me ha contestado, o sí, no le está prestando atención al chat hasta donde te llegabas tú aquí. Porque yo, aunque me pegara 4 o 5 partidas, yo garantizo no pasar de. O sea, no llegarme seguramente. A mí voy a perder aquí. Mía, que info. No me llega la segunda parte ni de coña, tío. Pero vamos, pero ni de coña. Bueno, uno juego durado más, uno juego durado menos. Eso ya os lo dije de inicio. Así que vamos a pasar a. Sí, estos enemigos, como dice Danko, usan la técnica que usaba yo en el doble dragón, ¿no? La técnica del bukake. Bien, vámonos con el siguiente, Dragon Spirit, ¿de acuerdo? Uno de los juegos favoritos, el amigo Antonio Jurado, que espero que nos vea en diferido, y del cual desde aquí mando un enorme abrazo, Antoñito. Pedro comenta que a él no le disgusta, Celiodoro confiesa que aproximadamente a la tercera, lo cual no está nada mal, tío. Mi 10 te doy, Celiodoro, tío. Bueno, y un Dragon Spirit que, si no recuerdo mal esta versión, que hace mucho tiempo que no la juego, el área de juego, ¿vale? Es bastante, para ser un shoot'em up de orientación vertical, el área de juego es demasiado horizontal, con lo cual, no quiero reiterarme, pero con lo cual el área de juego no es como debería de ser, ¿eh? Y es una putada, ¿vale? Es una putada eso. Ahora vais a ver de lo que os estoy hablando. Five to Star. Vamos allá. Cargando área 1. Oh, la demo escena en Commodore 64 tiene cosas para según qué juegos ponerla y no darla ni al espacio ni al disparo. Eso te lo digo yo, no Citrax. Te puedes quedar viendo las crastro de los juegos y te quedas ahí disfrutando de una melodía. ¿Veis lo que os digo acerca del área de juego? Que es demasiado. Ya hemos perdido una vida. Demasiado horizontal para ser de. O sea, demasiado la pantalla horizontal para ser un juego shooter de orientación vertical. ¿Veis lo que os digo? Entonces, el área de la cual nos van apareciendo los enemigos, pues es muy justita, ¿no? Porque de gráficos y sonido, como veis, no anda mal.
gráficamente el juego cumple con creces, ¿no? Pero claro, aquí el llegar lejos, en plan, me voy a esquivar una bala aquí en modo pro y tal, pues os podéis ir olvidando, ¿eh? Precisamente por eso que os comentaba al principio, un área de juego para ser un Commodore 64 pequeña, ¿eh? Pequeña, normalmente las áreas de juego, parece que estamos ante... ¡Ay! Se me ha escapado esto. No lo he cogido. Las áreas de juego, pues, de estas características, pues solían venir de Amstrad CPC, ¿no? Pero en este caso, pues fijaros, ¿no? Qué lástima, ¿no? Porque podría haber salido un juego muy, muy bueno de aquí, ¿eh? Uy. Uy, no, que me han dado. O pongo mucho dragón para poca pantalla, como dice por ahí Retroabuelo. Pues sí, podría ser también. Pero insisto, el tema de... No sé, tío, yo no lo veo. Arnau, yes, muy buenas noches. Ay, que tenía aquí un power-upse. Ah, frito otra vez. Y esta música, no sé, Celiodoro, Espiral, Javi, si está por ahí. Un poco China Miner es la música, ¿no? Venga, va, echamos otra, ¿vale? Por lo menos para que lo veáis. Mira, si lleváramos todo este power up todo el tiempo, el juego tendría un plus. Pero no sé, el área de juego es muy pequeña, los sprites de los enemigos muy grandes. No sé, tío, una pena. Uy, qué poco me ha durado la pequeñez. Madre mía. La recreativa es que era así, tío, ¿eh? La recreativa era así, Claudio. O sea, no le podían, no podían hacer eso que tú decías, porque entonces no, tampoco habría sido conversión, habría sido otro juego, ¿vale? Eso lo tuvieron que respetar. Pero una pena, ya os digo que una pena. Podrían haber hecho de otra manera. Élite Portugal, vas noite, compi. Me gustaría que hubiera estado aquí, aunque ya lo dejará por los comentarios, el bueno de Antonio Jurado, que yo sé que este es uno de sus juegos preferidos. ¿Qué le parece o cuál es su versión del mismo, ¿no? Habida cuenta de estos pequeños fallos que estamos viendo, porque es una lástima, una lástima. Este hay que matarlo, que nos dispara ahí. Ay, Elite que nos ve desde Portugal. Es un placer, como siempre digo, llegar no solo al país vecino, sino hoy he estado hablando con gente de Costa Rica, muchos seguidores de Argentina. Eso es un flipe, tío. Algún día habrá que hacer un especial con gente de ellos, Perú también, Comando SNES Perú. Yo le voy a dar un 5 pelai mondao. No le puedo dar más puntuación. Mira, ahora he llegado al tercer. Al tercero, porque mata todo lo que pille, eso intento, matar todo lo que pillo, pero bueno. Bueno, vámonos ahora con Dynamite Dukes. Este sí que está bien para Commodore Amiga, este sí que está bien para Commodore Amiga. Este para Commodore Amiga era una pasada, una verdadera pasada. Pero bueno, un 5 el papa frita, un 5 con Donuts y Tracks. 5 y medio, Claudio, 4 Macarra, ¿vale? Aquí. ¿Quiere vida infinita? Pues no. ¿Quieren no? ¿Quieren no? ¿Quieren no? No, 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 no. Vamos a ver la intro, ¿vale? La ha hecho la del buble boble. La ha hecho la del buble boble, la señora. Venga, vamos a ver si tenemos que pulsar disparo o ya comenzamos la partida directamente. Cargandin. Igual me paso algunos, ¿vale? Porque estoy viendo de sobra que voy a ir tachando de la libreta los que hemos visto. Y lo mismo, ahora nos saltamos algunos, ¿vale? Bueno, vamos a ver si carga. Se supone que está en ello.
creo que esta versión cargada. Aquí lo tenemos. Bajamos un poquito la música para que no sea dar al disparo y palmar como en el resto de juegos. Bueno, muy simpático este juego. Os recomiendo su versión de Amiga, ¿vale? Mike. Una musiquita. Se echan falta, ¿verdad? Ahí. ¡Toma ahí! ¡Zas en toda la boca! Ahí le hace un zas en toda la boca ahí. ¡Ah! He palmado por agonía. Por querer coger. Bueno. ¡Upla! Aquí vienen los Invers. Perrillo. Supongo que se podrá jugar a doble, no lo sé. Ya digo que yo en su momento, pues el de Amiga es el que le di más. Toma. Ay, dispara para abajo, no debería. Ay, por aquí. Bueno, aparte de los colores, yo le echo en falta para que fuera el juego más, no sé, más tirando a la recreativa, pues yo le echaría en falta, más que el tema de los colores, un poquito de musical, ¿no? ¡Uy, cuidado! ¡Corre, corre, coge la pistola de agua! ¡Corre! Sin ver. Ahí, toma ahí agua ahí. Fuera. Por ahí nos comenta que este es un ancestro de la máquina de los Simpsons. Hombre, también puede, en un momento dado, puede recordar también un poquito. Ay, puede recordar un poquito también a las tortugas ninja, ¿no? Evidentemente, aparte de los Simpsons, puede recordar un poquito a las tortugas ninja este tipo de juegos, ¿no? Ay, tenía que haber ido por abajo, por aquí me voy a caer, efectivamente. Tenía que haber ido por abajo o por arriba. No sé si tengo un botón para saltar. Aquí. Bueno, por abajo también se podía ir, pero bueno. Este no me deja matarlo. Dice que me ve fino. Hombre, hoy llevo. Hoy, Arnau, hoy las cosas como son, ¿eh? Llevo una noche gloriosa, ¿no? Pero. Camino de, ¿eh? Camino de. Pero bueno, sí, yo. Un poquito un tema musical no le habría hecho nada mal a este juego, ¿eh? Pero para nada. Dice por ahí Doznar que si por lo menos sonriera el pato. El pato es que conmigo de player no tiene motivos para estar contento, eso también os digo, ¿eh? Aquí tenemos otra pistolica. Este nos va a tirar con el bazooka Bill. Toma. Y toma. Yo ya te digo, yo le pondría un poquito de musiquilla, porque francamente el Commodore 64 se lo podía uno permitir, ¿no? Poner musiquilla a esto. Vamos a ver si ponemos primero con las piedras pequeñas. Una menos. ¡Ay, mierda, me ha pillado! A ver si le puedo ir matando las piedrecitas pequeñas de una en una. Que va a ser que no. Ah, me ha pillado. Que lo quiero hacer rápido para ver si vemos la segunda, pero. Ya, voy a palmar ya. Porras. Dice por ahí que está divertido. Arnau ya le está dando un 6. Hombre. Juego divertido, pero. Danger, 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 danger. Danger, danger. Ahora, fuera. Ah, ya por acoso y derribo, ¿no? Lo hemos tirado abajo. Todos los lunes los sprites de los muñecos vienen tristes a los lunes comodorianos, menos en Amiga. En Amiga no vienen tan tristes, ¿eh? En Amiga vienen contentos. En Amiga vienen contentos. Así que bueno. Bueno, un nivelito más para ver el siguiente
Y a lo mejor, sí, me voy a saltar algunos juegos, ¿vale? Porque estoy mirando la hora, nos aproximamos ya a las 2 horas y yo después creo que me dedicaré un ratillo a jugar yo en mi, como se suele decir, en mi vida privada, ¿vale? Y para que quede otro programa más, si hacemos igual que Spectrum, pues voy a seleccionar de los que quedan algunos más, ¿vale? Y el resto, creo que Miguel Cobo me dijo que me había saltado, que no había puesto el Action Force. Y también me gustaría ver de qué año es la otra versión de Afterburner que nos comentó el amigo José Spin al principio. Mira, año nuevo chino. Zas en toda la boca. Eso me encanta, ¿eh? Cuando le mete un turupiñazo de esos, tío. Mola, ¿eh? Toma. Te parece el dragón del Goblin, pero. ¡Ah! ¡Mierda! Pero en cachondo, ¿eh? Un 6 le da Mama en 16, un 6 le da Retrabuelo, un 6 Elite Portugal, un 6 medio Claudio López, sí, eso, Claudio y eso ya creo que lo he leído antes. ¡Ay, mierda! Ah, voy a palmar toda la vida con una facilidad pasmosa, efectivamente. Bueno, pues ya, suficiente que la cardón por cuerpo. Piedras no hacen nada, ¿eh? Qué simbra. Ahora, fuera. Lázaro Totem, muy buena. Buenas noches, amiguete. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido esa jornada de lápiz, eh? Que ayer te nos fuiste a darle al lápiz, ¿eh? Vamos por aquí abajo. ¡Oh, va! Oh, oh. Me acabo de inmolar. Me he inmolado dos veces. Para siguiente. Bueno, voy a ver cuál es el siguiente. Vamos a hacer aquí un poquito de. Chan, chan, chan. Y el siguiente que vamos a poner va a ser este, ¿vale? Venga, lo dejo ahí en. Me voy a saltar unos pocos, ¿eh? De hecho, me salto algunos para. Pues, oye, ya que hemos visto la no buena conversión de. Del Dragon Spirit, pues vamos a ver la de Gemini Wing, ¿vale? Que es otro de los juegos preferidos, por cierto, de. Bueno, de Antonio Jurado, ¿vale? Doznar dice que quiere fumar de lo. Hombre, es que leyendo el chat, tío. La verdad es que. ¿Sabes qué pasa, Doznar? Que con este tipo de juegos, viendo la carátula, cuando después jugaba, con 12, 14 años te lo creías o te lo imaginabas. Ahora no. Ahora no. Ahora tú ves esto y dices que te están engañando, ¿no? Porque tanto en Commodore 64 como en otros juegos, ¿no? Y entonces la imaginación ahora que tenemos ahora, pues nos hace, claro, ya cuando tienes 30, 40 años, pues ya la imaginación te hace ver cosas donde no hay, ¿no? Porro gigante, en fin, todas esas cosas. Ya, empiezas a hacer asociaciones, ¿no? Y es lo que tiene. Bueno, dice Retroabuelo que este porque llegó. A MSX, supongo que habla ya Retrobolo del Gemini Wing, dice que de lo malo, lo peor. Danko dice que el enemigo final muy difícil en recreativa. Bueno, ahí tenéis Gemini Wing, un poquito de musiquita, conversión by. Ahí lo tenéis, tomado tiempo a leerlo, pero bueno, le doy al disparo y ya está. Rotulador de lo grande le da el amigo Lázaro Totem. Lo tengo en Facebook al amigo Lázaro Totem. Flunky, si tiene interés, os pongo en contacto si quiere que te hagan un retrato o algo. ¿Vale? Bueno, y cuarto, voy a ir tachando el Gemini Wing. Y después pasaríamos a. Vale. No quiero dejar juegos muy malos para la segunda entrega. ¿Veis? La música es muy similar a la recreativa, ¿vale? Y esto ya no es el Dragon Spirit, esto ya es otra cosa, ¿eh? Las balas se ven venir, no como pasaba en Spectrum, ¿verdad? ¿Eh? Las balas ya no son monocromos, aquí ya tenemos colorido. Ay, mira cuántas cositas más de aquí el compi. Supongo que las tiraremos con el espacio, ¿verdad? No, dejando el disparo pulsado. Bueno, aquí se va a notar la pericia del Mindflash, se va a notar aquí, ¿eh?
Toma barrido ahí. ¡Ay! Ya palmado. Bueno, bastante dura. Bueno, a ver si nos llegamos al primero. Bueno, mira, sí, no hemos llegado al primero. Lo que pasa es que esta cascada. Uf, normal que las balas son coloradas, ¿eh? Sí, Flunky, totalmente de acuerdo con esa afirmación. No te quepa duda. Uy, cuidado. Ahí, ahí, que se ve ahí la pericia esquivatoria. Estoy yo últimamente esquivando a lo largo del día, entre juego y juego. No sé la de horas que me paso yo esquivando proyectiles entre una cosa y otra, ¿verdad? ¡Ole! Muy bien, pues listo. Pasamos al segundo. Press Space. Congratulations. Pues sí, mucho mejor que Dragon Spirit, ¿verdad? No, te va a parar. Aquí rápido, porque estos ojetes, aparte de dispararte por un tubo, son durillos de matar. Estáis viendo ahí que hay que darle bastante. Ahí. ¡Ah, mierda! Pensaba que me había escapado por los pelos y no. Oh, me han hecho bukake. Oh, coño, que no tengo. No tenía ningún power up. Y yo dejando el disparo pulsado y no tenía nada, tío. Buenísima conversión, Flunky, totalmente de acuerdo. Ahí, ahí, vais a morir, vais a morir. Yo también. Vais a morir. Bueno, hace tiempo que no la juego, pero. Oh, oh Dios, cuántos Simbers juntos. No sé cuántas vidas me quedarán. Ya llevo una. Ya no me quedan más. Dice Danko que si te mataban en las 7, empezaba desde las 6. Por lo menos se ven venir las balas, cierto. Cosa que en Spectrum, en algunos juegos, como vimos en estos últimos días, no pasaba, ¿no? Y bueno, mucho mejor parada ha salido esta versión para Commodore 64 que la de Dragon Spirit, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡The First! ¡He quedado The First! Muy bien, The First. Un 8, Elite Portugal. Un 8, Mamen 16. Un 8, Retroabuelo. Elrique, creo que se nos retira. Pues si es así, que descanse esta mañana. Ah, sí, señor, que tiene clase y lo primero es lo primero. Un saludo y buenas noches y muchas gracias por venir. Espero que MSX con el nuevo equipo sea también un directo memorable. Así que, Elric, muchas gracias por pasarte por aquí. Y bueno, no sé si echarme otra. Igual me la echo después de manera privada porque. Porque esto de estos juegos de esquive, sabéis que os digo, y leer el chat, como que me cuesta, ¿vale? Bien, vamos a pasar al siguiente, y así que esto va a ser Festival del Humor Empalme. Empalme me refiero no de empalmar, sino de en espacio, palmar, ¿vale? El Ghosts and Goblins, la segunda parte de Ghosts and Goblins. Sobre todo la música de este juego, ¿eh? Sobre todo la música, es realmente increíble. La música de este Ghosts and Goblins, pero igual de difícil o más que cualquiera del resto de sus versiones, incluso que de la recreativa. ¿Vale? Muy buena conversión. Todo que no, por supuesto. Y apenas que este juego pues tampoco se me da bien. ¿Vale? Pero tampoco se me da bien ni en recreativa, ni en Spectrum, ni en Amiga, nada, nada. Ni en consola. ¿Vale? No se me da bien. Como otros muchos, pero este en concreto lo he intentado, palabrita del señor que lo he intentado en Mega Drive, lo he intentado en Recreativa, lo he intentado en Commodore Amiga, lo he intentado hasta en Spectrum, pero no, sí, Danko, la versión de PSP la he probado y me ha gustado mucho, pero uff, tela marinera. Bien, pues aquí está. Os recordaréis de dónde se cogía yo las músicas para la noche en vela, ¿no? Pues las cogía de aquí, del Ghosts and Goblins. Un poquito de agua para palmar de manera fresca.
música de Tim Foley, la estoy viendo ahí. Bueno, podemos jugar con sonido FX o podemos jugar con música. Vamos a echar una concada, ¿vale? Para que lo... Esto sería jugar con música. No entiendo, como muchos diréis, oye, ¿no, no se puede jugar con las dos cosas a la vez? Pues parece ser que no. Pero bueno, la música de Tim Foley, ¿qué decir, no? Ya he perdido la armor, o sea, rápido. ¡Ay, va! Y ya he perdido una vida. ¡Ay, no! ¡Cuidado! La música Flunky es sencillamente magistral. Y Tim Foley, pues un genio. Este sí que era un crack. El Tim Foley, ¿eh? Un crack. Que no quiero no palmar solamente por seguir escuchando la música, tío, porque madre mía, musicón en mayúsculas, sí señor. ¡Ah! Qué pena que sea tan difícil joyo juego, tío. Ahí tenemos un señor, pero no voy a ir para atrás a por él porque Názaro Totem comenta que los sprays molan mucho. Por ahí dicen que qué pequeño es Sir Arthur. Pues sí, aquí sale. Aquí no es que esté venido a menos. Joder, tío, es que es muy difícil para mí este juego, tío. Mejor que gominolas, que ya es decir. Qué crack. Yo voy a esperar que venga el pájaro y me mate. Muy bien. Me cago en la leche. Ahora echaremos otra partida, ¿vale? Con sonido FX y vais a ver que es otra cosa, ¿no? Es una pena que no se pueda jugar con las dos. Porra, muere pájaro, tío. Bien, este palmado. Tini Arthur, qué grande. Vale, fuera este. Ay, corre, 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 corre. Bien. Paso de abrir eso que me salga el colega. Upla. Vale, uno menos. Ahí tenemos la guillotine. No, 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 no. No, hostia, que sube la escalera. Qué Simber. ¿Dónde va? ¿Dónde va, chacho? No sabía que... Ah, lo acabo de buguear porque he bajado por la pared, tío. Madre mía. No, Flunky, he hablado de eso al principio del directo, ¿vale? He estado viendo el vídeo de un amiguete que me lo pasó a través de Facebook. Le he comentado el vídeo y... un amiguete del otro lado del Atlántico, ¿vale? Que tiene un vídeo y tiene un canal con poca cosa, pero... muy instructivo y en principio, pues cuando tenga el equipo nuevo, pues todo eso de lo que él habla ahí, pues será aplicado aquí. E incluso, pues seguramente, pues le dirá al muchacho que si se quiere venir un dita por aquí con nosotros, pues que se venga y lo... Ay, otra vez este, a ver si este me lo puedo quitar de encima, vale, y por lo menos llegar a la parte de joder, la guillotina, y llegar a la parte del viento o algo de eso, a ver si puedo aquí, a ver. Así. Vale. Ahora bien. Dicen por ahí que la recreativa era imposible de completar sin continuar. Hombre, digo yo que habrá, ¿eh? Lo tengo que buscar, Flunky. Lo dejaré después en la descripción del vídeo, ¿vale? Lo dejaré después en la descripción del vídeo cuando los porto a YouTube. En todo caso, después por privado te lo puedo decir, ¿vale? Bueno, hasta aquí la primera partida, solo con musiquita. Uf, me da hasta palo poner nombre si no he hecho nada, joder. Y después te lo paso por privado, ¿vale? Y le echas un vistazo, ¿vale? Porque es bastante instructivo y sobre todo clarificador para aquellos que no... Yo ya te digo que son cosas que usaré aquí en el... Pues lo que comentáis puede que sea eso, ¿no? Vamos a jugar con sonido FX, si os parece. Veis que el juego ahora es otro, ¿eh? El juego ahora es otro. Y el manco sigue siendo el mismo, eso también, ¿eh? El manco de mí, manco de yo, sigue siendo el mismo. Bueno, ahí era, me estoy poniendo ahora en plan chungo, ¿eh? Vale, uno menos, a ver si me llego un poquito más lejos. Tampoco os creáis que yo siempre en mi vida me he llegado... Joder, macho, palma otra vez aquí, la misma guillotina. Eso se arregla. Dice, ¿cómo te pasa eso? Dice, yendo por abajo. Dice, ¿tú qué, crack? Un monstruo. ¡Cuidado! Bueno.
Bueno, deciros que mañana a lo largo del día, antes de las 11 o las 12 de la mañana, porque suelo madrugar bastante, joder, qué putada, estará esto exportado a YouTube y os dejaré pues toda la info de Explora Comodores, el canal de este amigo, el vídeo precisamente al que hace referencia, en fin. Dicen por ahí que parece, oh, que parece más lento en FX. Bueno, estoy mirando a ver con qué juego nos vamos a despedir. Ya os digo, voy a poner dos más, ¿vale? Voy a poner dos más. Y voy a dejar buenos juegos. Lo voy a decir ya, voy a dejar buenos juegos para el próximo día. Como por ejemplo, uno bueno que voy a dejar va a ser el Robocop. ¿Vale? Pero este lo voy a poner hoy porque también me parece interesante. Me voy a saltar este. Y vamos a poner este, ¿vale? Bueno, yo este juego, ya os digo, no lo. Tampoco voy a poner el Hard Driving hoy, ¿eh? Me lo voy a saltar, tío, porque. Uf. Me lo voy a saltar. Vamos a poner el LED Storm, ¿vale? Vamos a poner el LED Storm. Juego de velocidad visto desde perspectiva cenital, bastante entretenido. Fíjate, Nosy Tracks. Está Cracktro, ¿eh? Si es que ya por sí misma, tío, maravillosa. Voy a poner el Death Storm, otra recreativa de Capcom en este caso. Me parece un juego que se puede jugar a doble. Creo que se podía jugar a doble. Y no quiero trainers, no. Y no, os decía que no voy a puntuar respecto al Gohan Goblin. No lo voy a puntuar porque es que si lo tuviera que puntuar sería injusto con él por el tema de. Por el tema de la dificultad, ¿vale? Aunque ya estoy viendo por ahí un Danko un 8, Mamen 16 un 8, Digikir un 8,5, Claudio un 7,5, Bedpad un 9, Macarra un 7,5, o sea, estoy viendo que vosotros le dais puntuaciones altas. Pero yo sería bastante injusto puntuarlo por mi parte, ya que es que, ya os digo, lo he intentado con todas las versiones, pero es que es el típico juego que no. Oye, tío, que no vas a dar más de 100 y punto, ¿vale? Venga, press 5 to play. La música de la intro. Bueno, este año tenemos, ya os digo que este año tenemos. Uf, muy, muy buenos juegos, ¿eh? Y aquí el Sith haciendo de las suyas. Venga. Pantalla 1, la capital. Bueno, un juego de velocidad donde ahí tenéis la carátula que había que saltar. En fin. Hay disparos para saltar, ahí tenéis hay saltos donde podemos nosotros vamos cogiendo mejora y ahí veis que esas cosillas se nos enganchan detrás y nos restan velocidad, ¿vale? Entonces habrá que esquivarlo, ¿veis? Acabo de coger gasolina, después hay unas zonas donde te dice saltas, ¿veis? Estas cosas se nos enganchan detrás y son un por culo, tío. Después habrá zonas donde sea imperativo saltar, ¿vale? Que seguramente lleguemos ahora, ¿veis? Pero fijaros el. Fijaros el scroll, tío. Qué maravilla, ¿no? Haciendo referencia a lo que hablaba. Parece en Last Duel, sí. Es muy parecido en Last Duel, de hecho. Pero este se llama Death Storm, ¿vale? Mira, ve. He cogido ahí tres rémoras de mierda, tío. Y estos vienen aquí enganchados. Y hasta que no te pegues un toque o salte, te los come con papa, ¿vale? Ay, mierda. Se me está acabando la gasofla, tío. Ahí tenía gasofla, pero. Uf. Ah, se me acabó la gasofla, tío. Pues hemos llegado hasta ahí. Musicón, comenta Claudio. Bueno, vamos a echar otra, ¿vale? Porque si no, no. Me llama mucho la atención. Me refería antes a lo que hablaba Funky acerca de la calidad que tienen. La calidad que tienen estos juegos. Y en general los juegos de nave o los shooting up, ya sea horizontal o vertical. Sobre todo en horizontal. Aquí como el 64 es horroroso y buenísimo, ¿eh? Este juego, este tipo de scroll y de efectos en como el 64 no los verás tú en otro sistema de ordenador de 8 bits, eso seguro. Está muy bien, pero a este sí que es cierto, uff, a este sí que es cierto que hace que yo no lo juego, ¡buah! La hostia, ¿eh? Otro juego ya habéis visto que hoy le he dado duro, pero este.
este y otros más en concreto, es que se te enganchan esos tipejos atrás. Ya habéis visto que se te enganchan tres, tío, y no hay, mira, ¿ves? Esto como no lo esquive, madre mía, se te enganchan y te restan mogollón de velocidad, macho. Pero me voy a callar para que escuche el músico. Punto. Coño, he durado menos que antes, tío, yendo callado. Bueno, bien, pues viendo la hora, sí, voy a poner One More y ya está, ¿vale? Y me da pena que no esté aquí para verlo, pero, oye, se la vi. Así que el juego que vamos a terminar por hoy, tenía que hacer el directo aquí. No, venga, va, uno más, y ya llevamos las dos horas, ¿vale? Evidentemente he dicho que juegos como Robocop, Shinobi, Silkworm aparecerán el próximo día. Otros no tan buenos como el Jackal, Guerrilla War, regulero, ¿vale? Esos saldrán la próxima entrega, ¿vale? Y hoy pues me tengo que despedir con uno gordo, Ninja Warrior también está por ahí, ¿vale? Y creo que el mejor juego para irnos con un buen sabor de boca no es otro hoy que New Zealand Story, ¿vale? Por ahí le he recordado de lejos a Claudio López, al Icebreaker de Topo. Land Ninja 2 y su musicón. Pues Land Ninja 2, al no ser un juego de recreativa, no toca hoy, Mamen 16, porque no sé si eres asiduo seguidor del canal, tanto aquí como en YouTube, pero normalmente suele hacer las cosas que indica el título del vídeo. En este caso, hoy Arcade del año 1989 para Commodore 64. Entonces hoy no voy a poner ese, lo mismo que un usuario al principio habló sobre el Arkanoid. En principio pues no se va a poner, ¿vale? Ni normalmente, salvo que sea un directo improvisado, pues tema peticiones y eso, pues no suelo hacerlo. Y en todo caso, las Ninja 2 pues tampoco es arcade, tampoco es conversión de recreativa, ¿vale? De todas maneras, en este año 89, que no sé siquiera si haré un especial al respecto, tenéis el considerado por muchos primer survival horror de la historia, como es el Project Firestart. Es un juego, yo creo que más que yo creo que merece un directo, un análisis, un especial algo, ¿vale? Porque cuando se habla de survival horror, primero tenemos que definir qué es un survival horror, los elementos de un survival horror, y después ver qué juegos los tienen y qué juegos no. Y Project Firestart los tiene todos en el año 89, ¿vale? Así que no sé lo que haré. Entonces, claro, lo próximo que se haga de Commodore 64 en el 89 serán los arcades, y después normalmente lo que hacemos, Mamen, es ver los juegos arcades españoles o de casas españolas, o también sea lo típico, ¿no? Dynamic, Topo, Madden Space, ¿no? Opera Figura, etcétera, etcétera, etcétera. Y después pues no, el resto de títulos que no sean ni arcade, recreativo ni españoles, ¿de acuerdo? Pues nada, Flunky, un abrazo, que descanse y nos vemos mañana, ¿vale? Venga, un New Zealand Story para terminar, aquí con el pollito y el musicón. Y con este va a ser con el que nos despidamos, ¿de acuerdo? Pues nada, Flunky, que descanse, muchacho, y seguro que entiendo que si te acuestas ya no juegas hoy. Hombre, don Carlos Blanzas, que se nos incorpora ahora. Buenas noches, bienvenido, amiguete. Ahí tenéis, Carlos Blanzas, el hombre que no solo sacaba el Shadow de las Bestias 1, sino que os dice que os animéis, que fácil, ¿eh? Qué crack, tío. Pues bienvenido, Carlos. Ya llega ya cuando nos vamos, ¿eh? Porque ya llevamos dos horitas. Llegando ya al final de esta primera parte. Ay, pío, pío, pío. Venga, pasamos a la segunda.
¿Llegas muy tarde? Bueno, hombre, todo el mundo tiene sus cositas que hacer en casa, tú no te preocupes por eso, Carlos, siempre te queda, ya sabes que mañana lo... ¡Ay! Ya sabes que mañana lo subo, hombre. Al respecto de si mañana habrá algo, sí. ¿Qué? Pues no lo sé, porque ya sabéis que ando bastante limitado. Entonces no lo sé, lo anunciaré, ya sabéis, lo anunciaré a lo largo del día de mañana en el blog o en redes sociales. Si haré, no sé, algo de... No sé, es que no sé realmente lo que podré hacer mañana, pero no... Dice Betbat que este es uno... ¡Oh, Dios! Que este es uno de sus preferidos. Mañana sí habrá directo de nuevo aquí. Salvo, eso sí lo voy a decir, ¿eh? Si mañana cayera un ángel y correo me trajera el paquete, pues evidentemente dejo todo lo que estoy haciendo y me pongo a instalar, a currar y a ver si puedo coger de esto, tío. Dejo lo que estoy haciendo y me pongo a ensamblar, y etcétera, ¿no? Y entonces eso sería lo único por lo cual yo no haría directo mañana, ¿vale? Ahora sí, hemos cogido esto. Cuidado con el boomerang. Joder, me han hecho bucaque por arriba y por abajo. ¡Ay, mierda! Ahora sí. Hay que tener cuidadín, vamos por aquí. No me quites esto. No. Joder, la hostia. Vámonos por aquí. Ah, para allá. Bueno, pues para allá, venga. Nos dice para allá, pues para allá, que ya ni me acuerdo. Bueno, atentos, que el próximo vídeo, que seguramente lo suba en el canal de cómo se hace un videojuego de Carlos Blanza, con su sello de calidad, va a ser de Shadow of the Beast 2. Pues con ganas de verlo ya, muchacho. No sé si es que estás en ello, ya la has grabado o está por subir, ¿vale? ¿Dónde vas, Simber? Cuidado con los pinchos. Ah, bueno, quiero comentaros una cosa, pero bueno, ya termino la partida. Oh, ya terminamos. Bueno, quiero comentaros ahora una cosa que está ahí unos pocos. Con respecto también a lo que podría hacer mañana. Ya sé lo que voy a hacer mañana, mira. No tenía previsto, pero va a ser eso. Mira, vamos a hacer una cosa, y ya lo anunciamos aquí en exclusiva. Vamos a hacer una cosa. Esto es el fondo de hoy, ¿vale? Pero lo que quiero dejar puesto, esto nada. Vale. Esto es lo que quería dejar puesto. Y esto. Bien. Vamos a hacer una cosa. Falta subirlo en el canal de Yo tenía un juego. ¿Cómo se hace un videojuego? Son otros amigos. Vale, se me va. Bueno, al juego de antes sí lo voy a puntuar yo. Le voy a dar un sobresaliente en base a 9. Un 9 me parece una puntuación excelente. Y en Commodore Amiga también le daría otro 9. Ya, si me preguntáis. Voy a hacer una cosa con respecto a mañana. Vale. Os dije hace dos o tres. No sé si incluso el domingo. Ayer. Os dije que había una serie de juegos que iba a jugar y me iba a terminar en directo, en sus versiones de ZX Spectrum. En principio he seleccionado yo, que yo sé que esos tres juegos me lo acabo fácil, he seleccionado tres, que son Jack the Nipper 1, School Days, y el otro cuál era, y The Great Escape, ¿vale? Para acabar en directo, ¿de acuerdo? El primero, por petición de un usuario, y que por cierto coincidió conmigo, va a ser el Jack the Nipper, ¿vale? Ese va a ser el primer juego que me gustaría acabar en directo. No digo que vaya a jugar y me lo vaya a terminar, igual me tengo que meter dos o tres intentonas, pero lo tengo más o menos claro, como que me lo puedo terminar en 30, 45, 50 minutos, mientras que hablamos un poquillo de eso. Va a ser un directo de menos de una hora en todo caso, 40, 45 minutos, una hora, no menos. Después de esos dos juegos, no me quedó claro el otro día aquí en los comentarios cuál queréis. Si queréis The Great Escape o queréis School Days, ¿vale? Y también os dije que en plataforma, eso sí, en plataforma de ZX Spectrum, si hay otro juego que os llame la atención y lo propongáis, otra cosa es que yo ya pueda, no pueda terminármelo o no pueda, pues diga, oye, pues he elegido otro porque este no, ¿no? O yo con el tiempo iré proponiendo más. Pero The Great Escape y School Days, me gustaría saber de vosotros cuál tenéis preferencia, si tenéis más preferencia por uno con otro, porque seguramente lo que haremos mañana es eso. Seguramente mañana haremos el Jack the Nipper a partir de las 21:30, ¿de acuerdo?
Eso sería la agenda de mañana. Evidentemente, esto que estáis viendo ahora se subirá a YouTube mañana por la mañana. Ignacio ya veo que se decanta por un The Great Escape. Ojo, su versión es de Spectrum, ¿eh? Mañana iría el Jack the Nipper 1. Y de los otros dos, pues esos tres juegos son, yo creo que son muy divertidos de acabar en directo. Danko Great Escape, Great Escape 2, School Day 0, Doznar Great Escape. Vale, pues entonces ya veo que más o menos. Sí, Macarra también. Vale. Pues ya más o menos con la gente que hay aquí ya me queda claro. El Papa Frita dice que el School Days. El único que hay que, por decirlo así, que discrepa un pelín. Pues en eso anda la cosa, ¿vale? De momento veo que Great Escape tiene más gente. Bueno, Lázaro Totten que ya se marcha, pues sí, ya no queda más nada, ya está, como se suele decir, ya está todo el pescado aquí vendido. Y ya veis que pues quedan juegos como Silkworm, Shinobi, Robocop, The Ninja Warriors, Sly Spy, o Sly Spy, como se diga, Galaxy Force, una versión de Gauntlet que había dos, una de Mindscape y otra de USA, el Forgotten Worlds, en fin, Alastium. Un montón, ¿vale? Bueno, veo que Great Escape gana por goleada. Pues ese sería el siguiente juego que me acabaría aquí en Twitch, seguramente. Y lo único por lo único, yo, y digo ojalá, lo único por lo que mañana no podría haber directo, que anunciaré a lo largo del día en redes sociales, es porque me venga el cartero. Entonces, pues me voy a dedicar a full a ensamblar, preparar el equipo, ver qué me falta, qué no me falta y ese tipo de historia. Si no, en condiciones normales, a las 21:30, prontito, para que después a mí me dé tiempo a mí de jugar, pues haríamos eso, ¿de acuerdo? Así que nada más, chicos, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Y mañana otro ratito, ¿vale? Si se os ocurre algo, pues me lo dejáis apuntado por ahí. Saludos Doznar, saludos Mamen, saludos Claudio, saludos Arnau, saludos Lázaro, Ignacio, Mamen, Arnau Yes, Ignacio Vago, Doznar, Elric que se fue a dormir, Retroabuelo, Víctor, Elite Portugal, Boasnoite, Macarra, Carlos Blanza, Bedva del Papa Frita, Doznar, Claudio López, Danko, Arnau, Flunky, que también se ha retirado pronto a sus aposentos. En fin, a todos vosotros, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar tanta gente aquí. La verdad es que es un placer, ¿no? Y bueno, y deciros que os espero mañana y que espero que un domingo en breve, en todo caso antes del 7 de mayo, poder hacer la entrevista de nuevo con el Xuxo, Sikus, Game Museum, Pixel Mansion, en fin, y que estéis atentos a su web. Yo de todas maneras en mi blog y eso, pues cuando tenga noticias o las lea, pues os remitiré o lo que sea para el tema este de Explora Commodore. Así que muchísimas gracias, espero que descanséis y como digo siempre, pasadlo bien, jugad mucho y un saludito. Chao, chao.